todos, chicos y chicas, de nuevo soy Zelendas, bienvenidos un día más a la Social Nat Pro League en esta noche de jueves y estamos como siempre con Shoki. ¿Cómo estamos, Shoki? Buenas noches, aquí estamos con dos partiditos, además hoy dos partidazos. Dos partidazos, luego, ¿eh? Sobre todo el segundo, sí, sí, señor. A nivel internacional ya aquí casi, ¿eh? Bueno, sí, ya estoy viendo aquí a nuestra derecha. Los partidos, bueno, del de Kif primero contra el equipo de Maxed, que bueno, tenemos que explicar que Maxed era el equipo de Upre, que hace una selección de COD y bueno, pues han hecho un TBA que se llama, han hecho un club, no sé si un club como club o ellos mismos que se han dado ese nombre. Y luego tenemos al partidazo, el de Gamers 2 contra Spirit. Contra Spirit, Gamers 2 contra... El Remember de Londres. De Londres, exactamente. Sí. Estos dos equipos que se fueron a Londres... Ahí a ver quién se clasificaba para ir a Los Ángeles. Finalmente fue Gamer 2 por un 3-1, ganó el primer hardpoint en el equipo de Spirit y luego ya fue un 3-0, podemos decir, ¿no? De parcial por parte del equipo de Gamer 2, ¿no? El X-Pain, que ahora mismo tenemos que explicar también que el equipo de Pain Gaming ha cogido a los jugadores que estaban dentro del equipo de W System. Exactamente. Un poco... Sí, sí, algo aquí. Así. Ahora Pain es W System, pero sigue siendo Pain, pero es W System. Sí. Sí. Bueno, vemos las estadísticas de los partidos, ¿no? Ahora que estaba viendo yo aquí esto. Exactamente, pues bueno, vamos a entrar primero con ese roster del equipo de Kif. Tenemos a Kame, Edu, Werili, Kurze. Y bueno, las estadísticas que tenemos ahí, pues el hard points que nos flaquean un poco quizá. Con ese 0-2 tenemos... El modo de respawn. El modo de respawn, por excelencia. Luego tenemos ese search and destroy, buscar y destruir. 1-1, o sea, bastante igualado, ¿no? Podría decirse. Luego tenemos el uplink, ¿no? El modo de la bolita, que bueno, ahí sí que también están igualados, ¿no? Que es un poco más de respawn también. Y por último tenemos tomar la bandera, que ahí sí que parece que tiran de teamwork, ¿no? La otra vez decimos muy, muy fuertes en el tomar la bandera, si no me equivoco. Sí, una composición bastante buena, tanto en defensa como en ataque, les acabó valiendo este mapa de capturar la bandera. Siempre estuvo, recuerdo, Kame en todos los mapas bastante fino. Sí, Kame realmente estuvo muy, muy bien. Sí. De hecho, le apodamos Cámara, porque estábamos más tiempo con él que con ningún otro. Sí, porque... Y bueno, así tenemos ya el equipo de Max formado por Javich, Envidius, Azul y, si no me equivoco, el último es Envidian. Envidian, exactamente. ¿Sí? Envidius y Envidian. Envidia, madre mía, exactamente. Moria. Y bueno, tenemos también aquí las estadísticas de estos, de este equipo, de estos jugadores. Tenemos el Hardpoint 0-3. Esto. Sí, aquí tenemos dos equipos que no han ganado ningún Hardpoint. Les va chungo los Hardpoints, ¿eh? Sí, va a estar bastante raro. Y luego tenemos el Buscar y Destruir, que sí que se les da bastante bien. No han jugado varios Buscar y Destruir. 2-1. El Ublink sí que se les da muy mal, 0-3. Igual que el Hardpoint, modos de respawn muy mal. Y el tomar la bandera también muy mal, 0-2. Modos de respawn. Es que realmente, recordamos, Maxef es lo que era Outbreak. Y Outbreak es que creo que no ha ganado ninguno de los partidos en ninguna de las jornadas. Bastante extraño, bastante, ¿no? Sí, además siendo Outbreak, ¿no? Sí. Que era un equipo muy bueno. Sí, sí, una marca, por así decirlo, ¿no? La marca de Outbreak en Call of Duty es muy buena, este equipo. Bueno, vamos no a ver está cómo, muy, cómo muy está, a ver si están ya los jugadores listos. Voy a echar una ojeada, tenemos que tener 4 y 4. Y de momento tenemos a Weryl, tenemos a Edu, tenemos a... Por aquí tenemos un Pika, no sé si es un Pika, tenemos que confirmar también con los jugadores. Bueno, el equipo de Obre sí tenemos a Envidius, tenemos a Envidian, a Javichi, tenemos a Karas, que supongo que será Pika por alguno de los dos equipos, el jugador de Aversion. Sí, que no sé confirmar aquí, vamos a preguntar, ¿no? Quizás sí, vamos a preguntar un poco. Si quieres, mientras tú hablas con ellos, puedo explicar el nuevo parche, ¿no? Que explícanos el parche. Nos ha trastocado un poco, ¿no? El tiempo también, porque el parche que han metido nuevo ha un montón de duración, han tocado un montón de armas, han actualizado el modo comentarista... Hemos tenido que hacer un pequeño ahí apaño con el overlay a última hora porque nos ha sorprendido eso, ¿no? Que habían actualizado la interfaz del modo comentarista, que está más chula ahora, la verdad. Está bastante más chula. La verdad que bonita se ha quedado, ¿eh? La verdad que se ha quedado muy, muy bien. Y bueno, eso, han tocado pues la SM1, ¿no? La tan famosa SM1, que tenía una cadencia muy bestia a las primeras balas. Le han bajado la cadencia más o menos a las primeras balas, la cadencia más o menos parecida. Tenía, por lo que sé, una de 1000 y ahora tiene 800 y pico. La verdad es que se nota bastante. Han subido la KF5, el daño mínimo. Y también... Ahí está Kurze. Y nos dicen que Crash ya no es pick-up, es fichaje. Ah, es fichaje de última hora. De fichaje. Por parte del equipo Dobri, supongo. Sí, como... bueno, vale. Se ve que Azul se nos va. Y entonces se nos queda Crash. Tenemos aquí a bastante gente, ¿no? Uniendo. No sé exactamente quiénes son todos. Pero bueno, lo que comentaba, armas interesantes. También las pistolas las han tocado un poco. Las han puesto un poco más potentes. ¿Podríamos ver algún pipeo a partir de ahora o crees que tampoco? Es que las pipas no son como las Magnum, ¿no? Que es sensación de poder en las manos. Y bueno, pues realmente no sé si van a optar por pistolas. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que van a tirar de armas. Y sus fusiles, no sé si veremos alguna KF5 en plan sorpresa. Hombre. No lo sé. Dices que la han tocado un poquito. A ver si está KF5 por ahora más. Se veía también un poco más al principio, antes de que tocaran esa SM1 y se descubriera que la Val valía para todo. Sí, ahora la Val además no le han tocado nada.
Por cierto, tenemos que preguntar también. Hay dos jugadores aquí que no sé de qué equipo exactamente son. Uno de ellos no tiene que estar aquí, eso seguro, porque son dos. Seguramente el equipo de Obreca, bueno, con la incorporación de Crash, pues están ya los cuatro. Pero el equipo de Kif no sé exactamente. Sí, parece que están ya los cuatro, ¿no? Hay que echar a estos dos. Sí, ya están. Parece que están ya. Vamos a expulsar a estos dos jugadores que se habían colado por aquí. Y a este Gómez, de aquí, que se me había colado por ahí. Vamos a cerrar la partida para que no haya disgusto. Supongo que los jugadores ya habrán elegido sus equipos correspondientes, ¿no? Exactamente, vamos a darle ahí. Que no y vamos a preguntar si están ya listos, ¿no? Vamos a preguntarles si podemos dar el ok. Bueno, respecto a armas interesantes, creo que no me dijo ninguna. Si la KF5 igual vemos alguna, porque han incrementado el rango de no sé si es de 4 balas. Y la SM1, pues que la han esperado un poquito porque sigue siendo buena. Y la VAL, sobre todo, que la que no la han tocado, pues seguiremos viendo VALs, obviamente. Así que, bueno. Tenemos por aquí que nos están comentando. Bueno, no eres tú mientras tanto. Y así, bueno, la feed, nos han arreglado la feed, por cierto. Nos han cambiado la fuente de la feed. Nos han puesto una feed más larga para que no nos traguemos las triples y esas cosas, porque iba muy rápido antes y no veíamos casi las muertes. Y de repente decíamos, hostia, acaba la ronda de vida ya. Y nos hemos dado cuenta. Realmente es. A veces nos pasaba, ¿no? Sí, que no nos dábamos cuenta porque la feed baja tan rápido. Estábamos atentos a la jugada de otra persona que igual ha metido un francazo impresionante. Y de repente han muerto otros dos de golpe y no nos hemos enterado, ¿no? Es comentarista, es lo que tiene. Los caminos del COD son inescrutables. Bueno, ¿te han dado el ok ya o...? Pues a ver si nos han dado el ok. Envidius nos dice que sí. Y por parte del equipo de Kif. Por parte del equipo de Kif no nos dicen Falta nada. Falta Weryl, que es el capitán, creo, de confirmar. Creo y por nuestra parte ya estaríamos listos, ¿no? Así Kif. Veis el nuevo modo comentáis también. Y por parte de la actualización de armas, así que estoy pensando ahora, bueno, el tema de los suministros de pago nuevos, que hay tanta polémica, ¿no? Que no se habían introducido hasta ahora. Hombre, esto por ejemplo en Battlefield ya estaba, ¿no? Y no creo que se haya dado tanto bombo, el que quiera que los compre, ¿no? Al final. No es como el Counter, que puedes hacer comercio con eso, porque al final le puedes sacar rentabilidad. Es la gracia, ¿no? Que tiene Steam en general, el mercado negro que tiene a su alrededor. Aquí no se puede hacer negocio, no se pueden vender armas. Es una pena, realmente. Es una pena porque podrías intentar vender alguna cosa. O camuflajes, no sé. Exactamente, o camuflajes por comprarte. Ropa, ¿no? Estaría bien. Sí. Intentar comprarte luego algún suministro, sí. Como por ejemplo hacemos los que somos pobres, como yo, por ejemplo en el Steam vendemos cromos y vendemos cosas y armas del Counter. Pegatinas, ¿no? Y tal, exactamente, supongo. Y luego pues nos compramos juegos de oferta. Esto también es una opción, ese mercado bueno negro. Bueno, pues bueno, el equipo de Kif, a ver si nos contestan. Están escribiendo, bueno, y si no, bueno, vamos a contar hasta 3 y damos al play. Y que sea, bueno, ¿no? Vamos a darle al play ya y por si acaso, ¿no? Y si están, pues, pues mejor que mejor, ¿no? De momento está todo listo. Parece ser que sí, ya no saben, sé que se han dormido un poquito. A ver, vamos a darle al play. Vamos a darle al play a ver si están listos y ya empezamos con este partido. Que día, yo tenía ganas ya porque como estuve este domingo no pude estar, no sé si hubo partido al final o no. No pudimos. Y bueno, pues que yo estuve en Londres pues viendo precisamente a los equipos de Gamers 2 y de Spirit. Que jugaron después, que ganas. Claro, y pues no podía, no me daba tiempo, no me estuve en el avión, llegué un poquito tarde, ¿no? Un poquito de retraso como siempre. Así que vamos ya con el partido. Aquí estáis viendo ya el nuevo modo, es que qué bonito han dejado sobre todo lo de la derecha, los jugadores. Sí, los jugadores, lo de medio también, bonito. Sí, la verdad que está... Con colores todo se ve mucho mejor. Sí, además han puesto los colores un poco más vívidos. Fíjate, es otro nivel, ya vemos que Envy pues está en el equipo rojo, ¿no? Que se ve claramente, así que vamos a quedarnos con él ya que nos han puesto, ¿no? Con él, pues sí, ya que nos han puesto aquí automáticamente. Y bueno, recordar para los que estéis nuevos que esto que tenemos nosotros que se llama Oracle, que ellos se ven entre a los enemigos a través de las paredes, ellos no lo ven, ¿vale? Aquí Envy pues seguramente está haciendo un poco de focus, ¿no? Para ver si hay algún jugador en la piscina. Y ya pues finalmente sí que ha conseguido ver a uno de los jugadores. Empezamos con una doble de Javichi, otra más para Crash, que empiezan con una triple baja, la verdad es que bastante. Y Envidian que se coge al último. Perfectamente. Pues ahí está, todo el equipo de... bueno, de Maxeth, ¿no? En este caso, nos vamos a confundir un poco seguramente. Sí, a ver, es normal que nos confundamos un poco cuando todavía nos han cambiado el nombre. Full team por parte del equipo de Maxeth. Y ahora sigue un full team por parte del equipo con esa triple de curso que se lleva un compañero. Sí, además, han sido dos full teams seguidos, además, Y ahora sí, se mete dentro del equipo de Kif. Este Hardpoint que a mí me gusta bastante, es un mapa que me gusta. Es un mapa que vale para todo, a mí me gusta mucho este mapa. No lo han puesto en vida al final, ahí está. Madre mía, Maxeth ahora que se le acaba de devolver sin ningún problema ahora mismo al equipo de Kif. Está que se salen. Pues eso, full team por parte del equipo de Maxeth, que ha entrado muy fuerte, tanto al principio como al final, ¿no? Haciendo dos full team seguidos. Aquí está de nuevo en vídeos. Vamos a quedarnos con la cámara más o menos de que nos ponga el juego, ya que pues es un poco automático, ¿no? Aquí vemos a Edu que ya está colocado cerca del hardpoint. Entra un compañero para hacerle un poquito de apoyo. Tienen que girar muy bien la zona de piscina, que ya va Edu a mirar ese respawn. Justo se ha girado, qué lástima cuando venía un jugador, pero afortunadamente va a saltar a este. Qué buena de la entrada lobby. Por la ventana, sí. Y ahí señor. Está, sí. Con esa doble, cuidado que puede hacer el tiro. No, le han pillado ahí justo recargando, lástima. Pero sigue el equipo de Maxeth dentro. Bueno, Maxeth no, el equipo de Kif sumando. Y a punto de ponerse por delante.
Sí, la verdad que sí. Bueno, también estamos viendo un poco ese SM1 como ya sí que se nota. Sí, no mata tan rápido. Exactamente, se nota bastante. Bueno, tenemos una triple ahí de Midian perfecta. Otra vez full team. Rematada por Crash, Javichi, que no se va a quedar a la zaga. Y ahora mismo está otra vez el equipo de Maxis sumando un poquito de puntos. A ver si el cambio de nombre les sienta bien. Ahora mismo están a punto de doblar la puntuación en este segundo hardpoint. De momento no estoy viendo ningún arma fuera de lo normal. Siempre tirando de balas, SM1, la gente bastante conservadora, nadie probando cosas nuevas. No, el otro día sí que he visto a Methoz probando la KF5, que luego la vamos a tener en el partido. Así que seguramente Methoz igual se anima a la KF5, ¿no? Se animará. Yo he visto algún partido que sí que se ha animado a usar. Y sí, además eso, que es un showman, le gusta el espectáculo y supongo que se la pondrá. Seguramente. Así que vayamos con Curce, que está intentando cambiar el respawn por la zona de la roca. No va a dejar el equipo de Maxeth. Ya está intentando también cambiar Envy por la parte del gimnasio. Ya tiene un compañero metido en la copa, así que buen movimiento por parte del equipo de Maxeth, que va a conseguir además una doble baja a punto de conseguir. Está muy tocado ahí. El otro jugador tiene que esconderse debajo de la roca y lo ha pillado al final. Pues bueno, Kif, que ahora mismo está repartiendo candela de nuevo, se vuelve a meter en el hardpoint, ha dejado esos puntillos al principio, pero ahora ya sí que va a ponerse... ¡Qué buena! ¡Sí, señor! Sigue explotando la SM1, no tanto, pero de vez en cuando sí que vemos algún destello De lo que era, ¿no? Sí. Bueno, los puntos que se acaban de igualar bastante, acaban de adelantar, pero de nuevo el equipo de Maxeth que se pone otra vez en cabeza. Ahora mismo punto en disputa, 59-62. Esto está muy, muy, pero que muy disputado. A ver qué tal si sigue aquí la tensión. Una baja por parte del señor Curce, otra más, que así sea por tanto a su compañero también. A punto, no sé por qué no lo ha matado. Realmente. Parecía que no había fuego, amigo. Sí, parecía. Y ahora mismo el equipo de Kif que se acaba de hacer un full team. Pues muy bien, el equipo de Kif que ya se va a poner, incluso no llega a ponerse por delante, pero ahí está. Y es que está siendo un hardpoint muy igualado. Este mapa, ya vimos, te acuerdas aquí, Olcar, ¿no? El que tenga la val clave aquí, reparte mucho, o sea, va a empezar a hacer coberturas. Curce en este caso no ha podido limpiar a sus jugadores. Envius, que ya va a bajar rápidamente a intentar limpiar con su val, le van a dejar muy estonado, de hecho, le van a dejar muy tocado, van a salir a por él. Y está un poco sufriendo, ¿no? Aunque tiene un SM1, pero no le va a salir de mucho. No, la verdad que no. Weryl 3, que se acaba de hacer. Qué bueno. Un compañero. Bueno, y un compañero. Pero se ha hecho 3, ¿no? Bueno, dejemos de. A punto, Javichi, haces una Quaffis. A punto de hacerse la Forpis. Está bastante a puntito de hacerlo. Y vámonos con el equipo. Bueno, es que. Envidia, ¿no? El equipo de Maxeth no deja respirar, ¿eh? Pero es que si te fijas en la feed, ¡madre mía! Se ha suicidado a sí mismo también. Pero bueno, aún así, hasta que se sale la feed hoy, ¿no? Sí, de dobles no bajamos. Es lo que habíamos dicho, la Fizz la han incrementado el tiempo. No la han dejado tan larga como antes, pero sí que se ve pues que nos da tiempo a ver más las triples, las dobles y las cosas, ¿no? Así que bueno, lo que sí estoy viendo es un poco extraño el tema del color de la Fizz. No concuerda a veces con el nombre del equipo, ¿no? El color del equipo, bastante extraño, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo Kif salen los nombres en el color rojo, ¿no? Claro, porque ahora mismo, porque ahora se ve que el rojo es el enemigo, supongo, ¿no? No sé, está un poco extraño eso, deberían bueno, esto seguramente están haciendo pruebas con este nuevo... Sí, claro, tendrán que parchear un poco. Pero sí, parece que por fin han hecho caso de que el color rojo sea el enemigo y el color azul sea el amigo. Pero claro, si nos cambian los equipos... Sí, es un poco raro, ¿no? Sí. Bueno, sigamos con Edu, que el otro día también repartía mucho, me acuerdo, en esta zona. Sí, intentó hacer esa triple baja y no pudo hacer esa baja. Así que va a sacar por completo el equipo de... Bueno, no te creas porque todavía queda un jugador descolgado por ahí. No sé exactamente quién es, voy a intentar ir en su cámara. Aquí está Envidius, que sigue peleando un poco hasta que lleguen sus compañeros. De hecho, el compañero va a hacer la cobertura desde la ventana, doble baja para ellos. Muy bien Envidius, porque se ha quedado solo y ha conseguido aguantar, y se repartiendo. Va a conseguir la baja a punto de conseguir la segunda, va a limpiar Curce. Muy bien, y se va a quedar dentro asegurando estos últimos puntos. Ya tienen que empezar a rotar al siguiente. De momento Kif con una diferencia bastante maja para la igualdad que hay, que explotada ahí de crash, que de momento la SM1 va bien todavía, Sí, parece que se queda bien, además fíjate que no ha querido regalar ni siquiera esos dos segundos finales. Bueno, tenemos una diferencia de 30 puntos ya a mitad de partida, vamos a volver al primer punto. Por lo igualado que es, como decía, puede ser clave, Sí, esos 30 puntos, vamos a empezar con la segunda rotación de hardpoints. Vamos a ver qué tal lo llevan, pero ahora mismo todavía se puede pelear sin problema. Bueno, Envidia, que no hemos visto mucho, ¿no? Está con el SM1 también, full team por parte del equipo de Maxeth, aguantando Envidia tumbado cerca de este murito, que no suelen mirar mucho. Además, estarán respawnando por la zona trasera, así que tiene bastante ventaja, pero le acaba de pillar Kame saltando, triple baja para ellos. Ahora mismo tienen que intentar entrar full team, a caer Crash, que había eliminado a otro más de regalo que había en el respawn, y Kame, que va a salvar los puntos de la zona de la sauna, le van a pegar la piña, la doble Sentex que no le dio. Madre mía, pues cuidado ahí que la puede liar. Uno, dos, y le sube otro por la derecha. Se queda sin balas, qué pena, casi se hace el turno, no ha podido ser, ha entrado en el punto valiente. Lo acaban de echar rapidito el equipo de Maxeth, que sigue sumando puntos, está recortando diferencia de 30, ya está a menos de 10 y todavía podemos seguir peleando sin ningún tipo de problema. Nos quedan 4 minutos de partida, cambia el hardpoint
y nos quedan todavía 4 hardpoints por disfrutar. Bueno, parece que el equipo de Maxis ha conseguido recortar unos cuantos puntos. Se va a poner ya una diferencia muy pequeña, concretamente de 3 puntos. Y va a seguir sumando, de hecho, se va a poner por delante. Está empatando el partido y poniéndose por delante. Al final, pues no parece, parece igualado, pero lo han conseguido remontar. Se ha puesto serio el equipo de Maxis. Javich aguantando detrás de la tortuga, haciendo un poquito de... Bueno, acércate que tengo la S1 y te reviento. Ahí está, la ayuda de su compañero. No la explotó tan rápido porque la había tocado su compañero. Te entra ya en Vius, que también es un hombre que está... Todo el equipo de Upre, bueno, de Maxis está como continuamente entrando, ¿no? No hay ningún jugador que... Sí, la verdad que sí, es como un flow continuo, ¿no? De jugadores que desde luego están marcando la diferencia poco a poco. A ver, tenemos 10 segundos mismo de ventaja en el marcador para el equipo de Maxis, pero el punto caliente está en manos del equipo de Keep. Muy buena Edu, defendiéndolo de ahí prácticamente solo. Al final queda a manos de Envidian, que le mete ese piñazo perfecto. Pero bueno, esto está igualado, pero es que fíjate, madre mía, 38 de nuevo, 138 para los dos. Y bueno, pues los puntos de la basura, pero que pueden ser muy valiosos si esto sigue igual empatado, ¿no? Así que, bueno, pues Kame rotando al igual que ha hecho en la primera rotación, intentando entrar por la parte izquierda, así pueden entrar sus compañeros. Tienen un jugador colocado en la roca que va a hacer mucho daño, que creo que es Crash, que va a conseguir la doble, no va a conseguir la triple porque anduvo muy atento Kame. Sí, Kame. Y tiene que tener mucho cuidado con el respawn porque es perfecto para los jugadores de Maxis ahora mismo. Aumenta el curso por la espalda y la va a liar. Primera, segunda y... Uy, pero ahora sí el marcador de nuevo, que se vuelve a igualar, se vuelve a dar la mano los puntos. Están aquí, que no nos dejan en absoluto. Muy buena esa doble de Kame también. Y seguimos, ahora mismo en la cámara de Wery, el equipo de Kif, que sigue sumando puntos poquito a poquito. Bueno, sigamos con Wery, ¿no? Limpiando la zona de la roca dentro de la lobby. Edu también, que está dentro, pero que va a caer. No puede eliminar al jugador que entraba por la puerta. Curse también aguantando, sumando puntos. Ya son más de 10 puntos de diferencia, que son muy importantes, como decíamos. Triple baja para el equipo de Kif. Y se va a poner muy potente porque, bueno, estos últimos puntos que no, ni siquiera va a regalar porque está disputando. No pueden regalar ya tantos puntos. No, pues este punto va a ser bastante clave. Antes han sumado aquí bastante algunos de los dos equipos, pero ha sido el equipo de Kif, que lo ha hecho muy bien. A ver si Kame, que está repartiendo mucho el otro día y que de nuevo, fíjate cuántas bajas lleva el señor Kame. 41 41, o sea, y lleva prácticamente un K de carrileando ratio de 2, ¿eh? Le debe doler la espalda bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. Bastante que sí, la tiene la espalda, vamos, unos hombros y que Kurtz, ni Platón. Kurtz, madre mía. El jugador que está como más, aparte de Kame, son los jugadores Slayer, ¿no? Los otros dos jugadores que son tanto Edu como Wery están entrando a saco al punto. Y ahora mismo en Vidus pegándose con el jugador que está en el gimnasio. Y de hecho le va a hacer el lío, le va a hacer el Edu el lío. Y sigue sumando el equipo de Kif, que yo creo que si ganan, aparte de Portingor, triple de Envidian, qué de buena. Envidian buenísima, sigue sumando ahora mismo el equipo de Maxef, que de nuevo vuelve a recortar muchísimos puntos en el marcador y siguen adelante. Yo lo digo con Kame que quiero las 50 bomb. Madre mía, que se vuelven a dar la mano los puntos. De hecho, ahora sí estamos a 182. Nos queda bien colocado, ¿eh? Sí, pero nos queda solamente un hardpoint y mira los puntos cómo están. Madre lástima, mía, me estoy mordiendo las uñas, se me han acabado, estoy mordiéndome los dedos ya. Envidian con ese triple que ha dado muchísima vida a su equipo, que se va a poner por delante por más de 10 puntos. Y el que esté bien colocado lo va a hacer. Y cuidado porque el equipo de Kif está muy bien colocado. Envidian, esa SM1 no es tan buena como antes de distancia, pero por fallo quizás de aim de Kame, que está nervioso por las 50 bajas, no consigue acertar las balas. Envidian entrando por la espalda, le van a pillar ahí con el calo de su compañero, bien hecho. Wery que sigue sumando, se van a poner por delante, como decía. Este hardpoint es muy difícil de arrebatar si el equipo de Kif lo hace bien. El equipo de Kif lo está haciendo perfecto. Kame que sigue limpiando en la zona del muro, va a conseguir el primero, va a recargar, tira el segundo, se va a escapar para atrás. No quiere saber nada, no hace introducir. Va a conseguir al siguiente, que está muy bien cubriendo la escalera. La última bala, le logra impactar. Va a conseguir 50 bajas a puntito. Le quedan tan solo 20 segundos. Los jugadores entrando por la parte baja del lobby, por la parte de la se piscina perdió. Cuidado que puede conseguir las 50 bajas. Va a conseguir la número 49. Le va a entrar otro por el muro. ¡Y 50 bajas para él! Madre mía, ya tiene que estar contento, ¿eh? Además, pues evidentemente, con estas coberturas, sus compañeros encantados de la vida sumando dentro sin ningún tipo de problema. Exactamente, un radio de 2 prácticamente en un hardpoint es muy bajas. Difícil de conseguir, ¿eh? 50-28. Muy, muy difícil conseguir ese ratio de 2 en un hardpoint. Madre mía, qué bien andado ahí, Kame. Y ya no solo eso, son las 10 tomas de punto caliente. Es que encima eso, o sea, encima ha tomado 10 tomas. O sea, es que... y luego Edu 12, que es el hombre más objetivo, ¿no? Los demás jugadores... El point man. Me ha parecido raro Weryl, ¿no? Que suele ser un jugador tan objetivo, ¿no? Que solo haya tenido 5, pero es que claro, entre Edu y Kame se han ventilado todas las cosas. Si no comparten, es lo que hay, ¿sabes? Bueno, pues mapazo de Kame, que como decíamos antes del partido, el otro día estuvo muy bien, pues ahora incluso mejor que el otro día, ¿eh? Porque ha carrileado completamente. Bueno, carrileado tampoco, porque si te fijas, Curcea lo ha hecho muy bien también.
Weryl y Edu han flojeado más, pero es que Edu con 12 tomas no podemos achacarle nada. Y una defensa que además ha sido la defensa que justo lo hemos pillado en cámara, que ha sido magistral esa defensa. Ha sumado un montón de puntos. Y el equipo de Maxes que ha jugado muy bien, pero no ha podido hacer nada contra Kame, ¿no? A ver, es lo que hay, pero han sido una diferencia muy, muy minúscula realmente. Ha sido ya pues ese último punto caliente el que ha decidido la partida, pero hasta entonces estábamos que nos quedamos sin piel ya en los dedos. Y bueno, vamos a ver un mapa que no nos convence demasiado, pero que tengo un poco de ganas de ver, porque como no hemos visto todavía ninguna jornada. Sí, se busca y destruye en terras que yo realmente, pues. Odio. Es un mapa muy... No me gusta, lo siento, no me gusta. Me gusta cuando se quedan solos. Es en plan como Riot. Es más fácil atacar porque es un poco más a lo que salga, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, luego también eso, decir que cuando se quedan solos es un poco más... no sé, más fácil, ¿no? Es más divertido de ver. Bueno, tal. Sí, porque tiene mucho recoveco, mucho pasillo, sí, mucha esquina. Se va rápido a las bombas, ¿no? De arriba abajo, sobre todo, se va muy rápido, saltando sí, por el medio. De la bomba. Que está en esa azotea hacia la que está en el balcón de la piscina, sí. Ese, te bajas en dos saltos. Y bueno, chicos y chicas, también deciros que estéis disfrutando, espero que estéis disfrutando de este primer mapa, saludaros un poquito a todos y espero que estéis preparados para este buscar y destruir en terras. Vamos a darle al play ya, ¿no? Sí, le damos al play, es un saludete para todos los que estáis pasando a través de nuestros Twitter, ¿no? Que nos habían comentado que estabais ahí varios suscriptores, tanto míos como de Celen, pues un saludete para todos. Y vamos a darle ya al partido, supongo que están listos los jugadores, ¿no? Y si no están, les damos dos leches, claro. Vamos a ir dando dos leches. Bueno, pues veamos que a mí es que este me... Entre no, supermercado comillas, Minerva, yo compré todos los días. A mí este mapa no me gusta jugarlo, pero me gusta verlo, no sé por qué. O sea, cuando lo juegas estoy como muy perdido, no sé exactamente a mí dónde el mapa realmente, como mapa, me gusta. Es un mapa que está bien hecho, es bonito, tiene de todo. A mí pero me recuerda la plaza, Black Ops 2, las luces y tal. Pero teniendo en cuenta el modo de juego que nos ofrece esta Advanced Warfare, es lo que no me acaba de encajar. Es la, bueno, parece que se han puesto de acuerdo los equipos para coger el bando, así que hoy vamos lanzados, parece que va todo ok. Edu va con... todo rodado, sí, qué alegría, ¿no? Edu con láser en la SM1, veamos alguna KF5 por ahí, alguna explosión de KF5. Val, no. Val, SM1. Mucha SM1, defensa muy Vals, ofensiva, Vals, ¿eh? Sí, no, dos SM1s y dos Val. Defensa muy ofensiva, creo que van a defender sobre todo a A, porque es un ataque entre comillas factible, ¿no? Además muy fácil de verificar si te rusean. De hecho ya están ruseando tres jugadores, ¿sabes? No, a ver, esa no bomba cebada no va a pillar nada. Primera baja buena, para el señor Crash Mochazo que se acaba de comer. Edu, otra bomba cebadita, que cuidadito. Uy, casi toca a Abuelo. Acaba de ver a otro, pero buena cobertura de Javichi para limpiar a ese jugador. Y bueno, es que le está saliendo muy bien al equipo de sí, Max, otra más para Crash, que ya lleva dos. Nos quedamos solamente con el señor Kame. Vamos a irnos bueno, con él. Lo tiene un poco, bueno, en la zona de dorado. Está bastante bien colocado. Está bastante bien colocado porque puede sorprender, pero es que son cuatro. Esa cabecita. Uf. Lástima. Le dio solo dos, ahí son tres para eliminar en la cabeza. Va a intentar buscar la sorpresa, pero es que ahora le van a encerrar. Ya ves cómo se movilizan los jugadores del equipo de Maxez. Y ya le tienen a Rincona en cuanto asome. Pues lo ahí está, uf, y siento, la han pillado. Muy difícil, lo tenía muy muy difícil. Cuatro sí. Contra uno. Lástima esa cabecita, ¿eh? Sí, esa cabecita realmente yo creo que se la merecía. Es que claro, tú le dices aquí a una persona que resiste dos palazos en la cabeza y... Claro. Es que eso, por ejemplo, es lo que decía yo, en el counter con una AK, adiós, ¿no? Y con una pistola también. Con una pistola también, le reventas la mocha. Y lástima para el señor Kame, ¿no? Que no ha podido eliminar a ese jugador porque se podía ir con la su base y hacer un destrozo desde ahí arriba, ¿eh? Pero bueno, ha empezado defendiendo de manera agresiva el equipo de Maxi y le ha salido bien. Ya digo, este mapa para atacar es muy fácil si te lo montas bien. Porque es un poco al choque, es como Bootleg del Modern Warfare 3, es un poco al choque, a lo que salga. Y es que van a ser prácticamente todos los ataques, a no ser que haya alguna sorpresa. Kame verificando el dorado con el sniper, tiene que verificar también el lila, bueno, va a pasar un poco de él, aunque hay un compañero también mirando eso. O es un enemigo, es un enemigo. Es un enemigo, ahora los rojos son enemigos. Huyen. Así que bueno, pues primera baja para Javichi, en ataque, supongo. Vamos a ver cómo está el equipo de Maxes colocando ahí ya, está, de hecho, sí, ahí está. Vamos a programar el aspirador. Mientras tanto, Welly consigue una baja, Kame consigue la segunda, veíamos a Kame para ahí, tres. Como tenían ahí a Midias, Fedu que había caído antes, tenemos 2 para 3 y la bomba plantada, vamos a decir que la bomba es un poco para suplir el jugador de menos que tienen. Creo que va a haber más acción por parte de Crash, que está en la habitación esta, que tanto se usa y ya va a salir. Lo veo, esa, pero ese arma uno... no vale, ese arma no vale, le van a pillar la espalda, Sí, pero bueno, está Javichi muy atento a hacer tiempo, bueno, está haciéndolo muy bien Crash, está haciendo mucho tiempo, Javichi ha visto muchos jugadores, no se va a arriesgar no a disparar, se va a acercar, si va a explotar. Lo están haciendo muy bien, lástima, muy buen teamwork. Una de Query, otra de Curce, Kame, que va a desactivar, la verdad que sí, muy bien teamwork. Lo hizo muy bien Javichi aguantando, Sí, lo quería aguantar, pero se ve que le han pillado antes de que le diera tiempo a acercarse y eso le ha costado la vida, una pena. Hubiera estado bien si yo hubiera sido él. Al quedarles, porque si hubiera aguantado unos 5 o 6 segundos más, lo hubiera liado. Y quisiera hacer un poco de spray a lo loco y dejar tocado a alguno y pirarte, entran como que se preocupen de ti, que no pueden desactivar si estás tú vivo, que no te maten por molestar simplemente. Y luego, cuando queden unos pocos segundos, intentar rascar la bomba, a ver si se podía, ¿no? Pero era bastante difícil, ¿no? Es una bomba muy.
fácil de atacarla, es muy abierta, ¿no? Sí, realmente sí, es una bomba que es, está es fácil muy, colocarla, muy desprotegida. Es fácil colocarla, pero fácil, o sea, fácil también desactivarla. Ah, la bomba te da lo que la bomba te quita. Claro. Ataque de nuevo de Keith, que se anima de nuevo, ya digo. Curse, que prácticamente le revienta la espalda a su compañero, pero casi lleva un enemigo por delante. Crash, que se acaba de hacer una doble impresionante, que responde Weryl de forma igualmente increíble. Javichi, que consigue la baja contra él. Y Kame, que se nos queda solo. Se han visto. Sí, está solo contra dos. Tiene que moverse rápidamente Kame, lo tienen en la parte superior, tiene que tener mucho dinero, de hecho, los dos muy pegados en la parte superior. Que los tiene muy pegados y no tiene la sensibilidad como para eso, ¿eh? No, va con el silencio, así que está sorprendiendo un poco a los enemigos, tiene que aprovechar estos últimos segundos del silencio para liarla. Ya no va a utilizar más. Ha visto a uno, ha visto dos, pero también le han visto a él. Qué rápido. Sí, sí, la verdad que un gatillo muy, muy rápido. Estaba también el otro arriba, ¿eh? El otro jugador de Maxeth, así, muy atento. Les han visto los dos. ¿Quién ha sido la baja final? Parece que Javichi. Javichi. Muy atento, ¿eh? Con la Val. Val contra Val. Le ha dado de caer alguna bala, ¿no? Sí, le ha dado una balita. Sí, pero vamos, es impresionante, ¿eh? Le ha dado. Se ha quedado una bala. Porque ahí en la cámara lenta parece ser que la reacción ha sido más lenta, pero en absoluto, ha sido una reacción increíble. Ha sido bastante rápida, la verdad. Se lo han intuido bastante bien, ¿no? Han decidido ir juntos y si caía Javichi también estaba su compañero detrás. Es lo mejor realmente en un 2 contra 1. Bueno, pues parece que este ataque no acaba de salirle bien al equipo no de ha Keith, cuajado, ¿no? Cuidadito, Kame, que se va a encontrar. Eso no me gusta a mí hacer cuando defiendes. Tan ir al choque ahí dentro, tienes las de perder. Tienen ellos dos entradas para entrar, tú solo una. Tienes un cuello de botella ahí, claro. Exactamente. Bueno, Envidius que consigue también una contra Edu. Se nos queda con el break, solamente dos miembros vivos del equipo de Keith y encima en defensa. O sea, ahora mismo Javichi tiene la bomba, la está plantando. Lo ha oído Curse, pero como que ha girado y no se fiaba, no confiaba mucho. He oído algo, voy a mirar y de repente está muerto. Sí, se ha hecho un poco hacia atrás, pero sí, la verdad que sí. Bueno, pues que sigue muy rápida, el equipo de Maxeth en el Evade muy potente, como veíamos en las estadísticas. Sí, realmente se ve que es el modo de juego que le gusta, que se siente cómodo. Y desde luego lo está aprovechando mucho. Ganaron a Gamerchu, ¿recuerdas? Sí. Y para ganar a Gamerchu en BIDE es complicado. Quizás no dieron el 100% Gamerchu por tema de estrategia sorpresa de cara a Londres, pero exactamente. Le has ganado a Gamerchu en BIDE. Oh, es que ganar a Gamerchu, oye, que es difícil, ¿eh? Y un mapa, encima el mapa de. Estaban ahí los Giris. ¡Oh, match of all, match of all! ¡JK! Joder, que era JK. JK. ¡JK7! Bueno, pues vamos a seguir. Vamos con Javichi, que no hemos visto ninguna ronda defendiendo esta parte baja. Francazo de Weryl en la parte central, supongo. Qué pena no haberlo visto. Los francazos de Terra y, ojito, son ataque a B. Cambiando la estrategia aquí, le puede salir bien. No, ya he dicho yo que no íbamos a ver muchos ataques a B, pero los ataques a B suele sorprender, ¿no? Porque mucha gente tiende a defender a A. De hecho, Crash lo ha hecho muy bien defendiendo siempre, ¿no? Ahora, rotando el equipo de Maxeth, Edu, que consigue otra baja, se va a quedar solo Javichi. Tienes uno a la derecha, Javichi. Te acaba de recargar, no le ha oído. Y le acaba de explotar justo, pero... No, está muy cerca que había colocado la bomba. Exactamente. 2-3, aún así, una ronda por debajo este equipo de Kif, aún así. Vamos a ver si consiguen remontar un poquito. Quedan todavía rondas de sobra, recordamos esa al que llegue a 6. O sea que aún así, tenemos todavía... Pues, buen salto, buen jumpshot. Entre 3 y 10 rondas, o sea que muchas. Sí, la verdad que el jumpshot de Curse es bastante bueno también. Una balita, había que ir a por el porque estaba muy tocado. No, obviamente. Y bueno, pues consiguen romper ese break que le habrían hecho y ahora mismo tienen que defender ellos. Esperemos que defiendan mejor de lo que han hecho en las últimas rondas porque le han defendido bastante mal las bombas. Sí. O pues bueno, el equipo de Maxeth va a seguir a lo suyo, ¿no? Atacar a saco. Está ganando los cara a cara con la SM1 y va a tirar de ello. Es muy inteligente, la verdad. Y además solo hay un jugador. Hay un jugador solo defendiendo, ¿eh? Le va a pasar mal. De hecho, se va a tirar. Cuidadito, Edu, que tiene que seguir por patas de ahí. De hecho, ya están haciendo la rotación. El único jugador que había ido a B. Ya está. Les va a pillar la espalda, ¿eh? Cuidadito, que les puede salir muy bien. Seguimos ahí el minimapa a la izquierda. La han oído. Creo que la han oído. De nuevo tenemos la primera baja de Nvidia. Curse y Edu, que empiezan. Sí, en la esquinita ahí. Limpiando el polvo. De hecho, a Crash le acaban de pillar por la espalda, ¿eh? Está bastante... Está muy liado. No sé dónde puede estar en vídeo. Lo ha dejado un poco vendido a Crash, ¿no? Está un poco lejos. Ha dado una vuelta enorme por todo el mapa, pero... Esa balita, Bueno, inteligentemente se va a echar para atrás. Va a asegurar un poquito. Además, tiene completamente tanto el silencio como, como la accesibilidad de hiperactividad. Así que lo tiene bastante factible en cuanto a equipamiento. Sí, pero fíjate el equipo de Keith que ya está espalda con espalda. Lo tiene realmente, a no ser que Envidian se haga a lo mejor un buen dropshot o alguna cosa que sorprenda. Ese va a ser para se él. Han separado, se han y separado. Y de hecho acaba de ver al último, si no me equivoco. Se han separado, eso les va a costar muy caro, ¿eh? Se lo está oliendo más o menos en vídeo, sí, se lo está oliendo. Le va a ver el pico y de arma, lo ha visto y ahí está. Muy buena, sí señor, nervios de acero. Y es que creo que le ha visto, por eso se ha puesto a mirar. Y si quizás habrá pensado, y si se me ha quedado en la esquina esperando, voy a mirar, ¿no? Voy a mirar. Claro, porque realmente al verle el arma tú siempre le vas a ver antes, ¿no? Exactamente. Y ahí está verificando que había visto el arma rápidamente. Cuando ha visto el arma ha dicho, tú para mí. Y ya está, a la lona. Muy buena baja para Envidius. Sí, como sí. Decía, la podía liar, estaba un poco lejos, pero estaba en una posición bastante buena. Le quedaban solo dos jugadores, fallo quizás de coberturas, ¿no?
de los jugadores del equipo de Kif, ¿no? Que estaban cerca, pero no cubriéndose bien. Y sí, realmente estaban pegados, estaban a un palmo de distancia, pero claro, uno estaba arriba de un muro, otro abajo. Eso les ha costado la vida, ¿no? El fallo. Cuando quedan dos contra uno, lo piñazo más lógico, de Javichi. Piñazo cebado de Javichi, que hemos visto antes como estaba cebándolos y no conseguía meter ninguno. Ahora por fin se ha llevado a uno. Y quizá no vamos a vernos con la bomba, ¿no? Vamos a ponerle un poco. Bueno, espera que Envidius la está liando por la espalda. Está haciendo la misma, está haciendo la misma que antes. Antes le ha salido bien. Crash acaba de meter otra piña. Otra de piña, ahí está. Envidius que se lleva a Kame sin ningún problema. Le ha salido bastante bien la vuelta, pero se vuelve a quedar solo. No, se queda solo Edu. Se queda solo Edu, es verdad. Se me ha ido la pelota. Entre el rojo y el azul se me va la pelota. Bueno, pobre Edu que se queda solo, le han hecho el lío. Además, ¿Lo ha visto? No le va a eliminar, está muy lejos para la bala. La verdad es que es una distancia bastante lejana para atinar todas las balas tan rápido sin que se escape. Y ya están empezando a rodear inteligentemente el equipo de Maxeth. Ahí así un poco se yolo, ha metido en así plan, yolo. Madre mía. Braveheart total, ¿sabes? Pecho descubierto, se ha quitado la camiseta y ha dicho, venga, aquí estoy, dispararme. Totalmente. Bueno, se arriesgó mucho, sabiendo que tenía mínimo un jugador, vamos. Sí, ha sido para ¡me rindo! Y se ha tirado ahí con todo, ¿sabes? En plan de voy a llevarme a todo lo que pueda, a morir con honor. Hasta un francazo se ha llevado de regalo. Sí, espartano total aquí. Bueno, pues Miyuz, que querías tú quitarle la cámara, pero que le ha hecho bastante bien, por la espalda. La ha pillado, es la segunda vez que lo ha hecho. Además fastidia mucho eso de que, madre mía, mata al jugador que está cubriendo nuestra espalda. Ahora están tanto delante y detrás, ¿qué hago? ¿No? Te vuelves loco. Y Edu se ha quedado diciendo, ¿qué hago? No podía hacer nada, encima estaba solo, contra tres, difícil lo tenía. O contra cuatro, creo, además. Contra cuatro, o sea, ha conseguido bajarse a uno y da gracias. Bueno, pues el pobre Edu que se va a quedar en el hombre planta. De hecho, el equipo de Maxeth está haciendo un ataque bastante extraño. Doble para Weryl. Quiero ver el ataque de Maxeth, lo está haciendo bastante raro, ataco por el medio, ¿no? Chaval, a punto de llevarse por delante a su compañero, el señor Envidius. Dos para tres, ahora... madre mía. Han caído dos de golpe. Quería poner la cámara de Envidian, que estaba disparándose con uno. Ha venido la cobertura del equipo de Keith rápidamente a eliminar a Envidian. Y justamente han pillado a Envidius, puede ser, o Crash, no sé quién de los dos era, que estaba intentando hacer el sub por a su compañero. Curse rápidamente, que como una hiena a por Envidian, ¿no? Sí. Se ha visto abajo. Han caído además los dos jugadores. Está diciendo tres para dos y de repente ya no había nadie. De golpe, bueno, pues que no quiera ser por decirlo el equipo de Kif, pero yo creo que esto va a estar bastante de cara para Maxeth, ¿eh? Hombre, tiene ahora mismo dos puntos de seguridad y luego aún así tiene el tercero punto en caso de que lleguen a ese 5-5. Lo tiene por ahora bastante a su favor el equipo de Maxeth y sabemos que es su modo favorito. Quiero ver esto. De Envidian verificando el ataque a B. Es que ya digo, el ataque a B es muy fácil cubrirlo. Se pone un tío con el sniper aquí y ya por lo menos el Call of B. Vienen para B. Y se moviliza el Exactamente. Equipo. Bueno, el equipo de Kif confiando mucho en el ataque A, pero A pasivo, ¿no? Están escondidos, a ver si asoma a alguien. No se fían de Crash, es que Crash está muy potente. Quiero ir a con Crash, porque es que la está liando mucho en A. Está ya escondido cebando, muy cerca de la bomba. Cebando, ahí va la piña. Puede ir muy bien esa piña, ¿eh? No ha tocado a nadie porque ha explotado segundos antes. Dejó de disparar confiando en que ya estaba muerto ese jugador. Esa piña no ha pasado el arco y le ha costado esa baja a Crash, porque la piña está muy bien. Para atrás. Bueno, se va a mover a la zona del cartel, a la luz. Está a punto de ver un jugador que está a la parte baja y ya la ha visto. Ahí está, muy bien. El equipo de Kif está jugando perfectamente. Está jugando muy, muy tranquilo. Sabe que ahora mismo se la juega todo. Adiós, Javichi. 4-5. Lástima el timing ahí, aunque no podía hacer mucho. Ya estaban colocándole la bomba. Tenían dos jugadores cubriéndole bastante cerca. Uno de ellos le eliminó. Así que cuidado que empiezan a temblar Maxeth. Maxeth, 4-5 tenemos. Va a ser un golpe duro para su moral, ¿eh? Sí, totalmente cierto. Y ya te digo, Kif haciendo acopio de nervios totalmente férreos, ¿no? Porque está aguantándolo muy bien, muy tranquilo, tanto en defensa como en ataque, esperando el fallo del enemigo. Es un ataque muy tranquilo este, sí. Y en la defensa igual, esperamos el fallo del enemigo, cogemos a uno, que pierdan los nervios, cogemos a otro, todo poco a poco. Vamos a ir con... ¿Con quién vamos? Pues vamos a irnos con Kame. ¿Con Kame, no? Sí. Está con el sniper ya. Sí, por eso quiero. Somos muy de sniper. Soy amante de los snipers. Primera baja para Edu. Esto puede ser muy importante. Las bajas en este mapa, las primeras son muy, muy importantes. Se van en este a encontrar, mapa más que se van ninguno. A encontrar. Cuidadito. ¡Qué buen turno! ¡El impresionante, Kame! ¿Cómo está este hombre? Vale, eso ha sido muy wallhack. Uy, mirando por el agujerito, hola, ¿qué hace? No hay nadie, así que va a bajar por las escaleras. ¿Te han escuchado? Va a pillar, le van a pillar por la espalda. Va a pillar uno por la espalda. No, el timing. No, porque acaba de ver a otro jugador. Y le van a pillar él por la... No, el timing ahí, doble vente. Uf. Se va, vuelve. Le están esperando, no sé dónde está. Se van a encontrar de cara. Le ha salido mal a Crash esta vez. Sí, lástima. Esa SM1 de cara le ha costado, pues, morder la lona. Vamos a vernos con Javi, que tiene la bomba. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí? Mirando pájaros. Uno para uno, interesante. No, de no momento uno para dos. Uno para dos. Tiene la bomba. Debería plantarla ya. Queda Edu solo, están los dos jugadores muy cerca. Y yo diría B.
O sea, no te vas a complicar la vida, sabes que el otro jugador puede estar por medio, por A, en B, no está porque estás tú. Así que yo la plantaba ya, me dejaba de chorradas. Sí, sí, deberían plantarla ya y hacer que... No sé por qué estaban dando la vuelta, tienes sí, sí. El silencio. Tenía que poner de los nervios ahora mismo. Vamos a ver cómo lo hace Edu. Sí. A ver, tiene mismo Edu un peso enorme sobre sus hombros. Ahora mismo, si consigue hacérsela, iríamos al 5-5. Yo voy a tirar una stun ya para verificar la bomba o para paralizar sí, la bomba. Sí, además tiene dos, puede permitirse una, ¿eh? Se la está jugando mucho y no la está utilizando, aunque de verdad es su posición. Se ha encontrado uno de cara. Uf, cuidado con el cuidadito. Primero. No te asomes, la Edu. Stun, échate la para stun. Atrás. Por favor, Edu, las stuns. Le has oído. Tírale la stun, no le ruses. No, ese cambio de arma último. Madre, ¡madre mía, mía, señor baja, Edu! Ojo. Pero está que se sale este señor Edu. ¿Por qué no? Además, ahí está, ahí está. Eso me ¿Por qué no ha tirado las stun? Tiene dos. Ha disparado. No lo sé. Pero me ha puesto de los nervios, va en racha de 5, ¿eh? Pero es que además, a ver, dos cosas. Primero, ¿sabes dónde está? ¿Por qué no tira la stun? Segundo, ¿estás rojo? ¿Por qué le encala si no le has tocado? Es que... Y el cambio de decir, o sea, saco la SM1 para asomarme. Y saco y la cuando bal. Voy a rusear, saco la bal. Que además la SM1 tiene más... Con el parche, la SM1 sigue teniendo un poco más de cadencia en las primeras balas. Y más daño. Así que... No sé cómo es... Es que Dubai no sé qué ha hecho. No lo sé, le ha salido bien. Los caminos del COD son inescrutables, volvemos a decir... Y ahora estamos, quien haga, gana. Ahí está, las esas dos piñas, stuns. Muy buenas, son piñas, creo, ¿eh? ¿Estas son piñas? Sí. No, eran stuns, eran stuns. Las han petado bastante rápido. Ya le intentan rusar por la espalda, de hecho le van a rusar por la espalda. La planta de seguridad. La planta, creo que ha visto el arma asomar por la puerta. Otra vez han quedado. Se va a asomar, se ha encontrado con dos. Crash, mientras tanto, se ha hecho una doble bastante buena, perdiendo un poco el tiempo los compañeros. Javichi, que ha visto uno, pero esa SM1 lo poco va a hacer. Lo está intuyendo, lo va a ver. Uy, cuidadito con el cruce de compañeros. Granadazo que se lleva. Y nos vamos a esconder debajo de la cama, ¿no? Que viene el hombre del saco ahora mismo. Nos va a matar. Una para Emidius, otra para Curce. El lagazo para Javichi. Uno para dos, el señor Kame que lo tiene todo sobre sus hombros. ¿Vale? Vete con él, vete con él. Y ese uf. Sniper que puede hacer bastante daño. Están rotando hacia B. Siempre, yo siempre noto en este mapa que cuando se quedan solos, siempre optan por B porque es más fácil de defender una vez la colocas. Sí. Entonces ahora mismo Kame debería intuírselo porque no sé por qué está, entre comillas, campeando, que es lo que tiene que hacer la bomba. Pero Kame, no te van a ir a esa bomba si no has visto pasar ya. Así que tienes que intentar movilizarte rápido. Ya ha perdido un poco de tiempo. Tiene además el trophy que no le va a servir de mucho en esta ocasión. No sé si es el trophy o el silencio. En este caso creo que es el trophy. Sí, es el trophy. El silencio ya lo tiene gastado. Así que lástima para él que tiene que andar pues a saltitos sin hacer el exo, ¿no? Escaleras, etcétera, ¿no? Recordamos que la bomba en desactivar son 7 segundos. La has visto. Uf, encima. Es bien que... colocado el jugador del equipo de Maxi. Lo tenía bastante complicado. Además estaban los dos juntos. Uh-huh. No podía hacer otra cosa ya sin silencio. Yo creo que debería haber reaccionado antes y moverse de bomba. Sí, porque realmente lo que está diciendo, recordamos que desactivar la bomba creo que son, no sé si son 7 o 8 segundos. Yo te digo que si hubiera una estadística de en plan de cuando se quedan solos o en plan que 2 para 2 o 1 para 2 o algo de eso, ¿dónde se planta la bomba? Y 90% te digo que es en B. Obviamente, porque el camino rápido para llegar a B es daseando. Ya te estás exponiendo a que te vean en el minimapa. Sí. Entonces ahí ya o vas por el... por la rampa y es más fácil del respawn, también. Exactamente. O vas por la escalerita donde justo han pillado aquí al último miembro de Kif. Entonces ya está haciendo que pierdan mucho tiempo y que vayan andando, cosa que te da mucha más ventaja de ponerte en una esquina y pillarlo. Lo que podía haber hecho Kame, si no se fiaba de A, era quedarse en el medio del mapa y ver si cruzaban, ¿no? También, es otra opción. Es otra opción. Pero bueno, de momento le ha salido mal 1-1. Pero a ver, a punto, tiene, a punto a puntito, de a puntito, exactamente. Pero a ver, es lo que está diciendo. Vamos a ver por primera vez Violap en Uplink. En Uplink, quiero verlo. Y bueno, como te estoy diciendo, es que realmente, a ver, 30 segundos, 8 para desactivar, te quedan 20. Y encima en la última ronda, que tienes todo el peso, es normal ponerte nervioso y mirar a donde no debes. Además aquí no sé si lo habrán parcheado ya, sabéis de muchas veces de haber jugado por ejemplo el mapa de Detroit que hay bugs donde, o tejados, ¿no? Donde la bola se buguea y no se devuelve y tarda un tiempo en devolverse. En este mapa hay uno muy famoso, de hecho hay dos, que el otro día me pasó a mí, a y es dentro del Biolab, estáis viendo la foto supongo del mapa ahora mismo aquí en la pantalla un momentito, pues en el gusano de camino a rojo, a la turbina roja, si la tiras la bola a una esquina, se queda como dentro de la pared bugueada, es una cosa muy extraña, y luego encima donde renace la bola que hay unas montañas, no sé si lo memorizas ahí, te lo imaginas, sí. Pues ahí también se buguea la bola. En las montañicas. Sí, en las montañas se buguea la bola. A ver, veremos si lo utilizan o directamente optan por ir a por punto. Este mapa es divertido porque la bola está un poco tomada por saco y las dos metas están muy juntas. Una vez se mueve la bola y no deciden de, resetearla, es como mucho salseo, ¿no? O sea, un fallo de una es un marcaje de dos o un triple que se falle. Vamos es a darle ya, ¿no? Prácticamente. Sí, dale ya. Es prácticamente un regalo para el otro equipo contrario, ¿no? Como no lo defiendan bien, sí, porque las metas están a un par de dashes prácticamente. Con velocidad e incluso das un par de dashes y tiras de uno. Y en 5 segundos has llegado a la otra meta. ¡Wow! ¡Qué ganas, ¿no? Salseo. Bueno, la verdad es que va a estar bastante interesante. Sí, cuanto menos. Vamos a ver, sincronizando.
Queremos entrar, señor, esperando jugadores. No quiero esperar, quiero entrar ya. Queremos ver matanzas ya. Sí, mira, pon el minimapa otra vez. ¿Quieres ver el minimapa un momento? Sí, 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 quiero ver el minimapa. Mira, quiero ver, mira las metas cómo están. Sí, pues están muy juntas, ¿no? La bola está al otro lado del mapa y las metas están muy juntas. Y ya no solo eso, es que las metas están muy juntas, pero es que de meta a meta vamos por interior. Claro. O sea, muy fácil el salir corriendo por ahí y que no te mate. El tema es que los respawns suelen ser debajo de la meta justo muchas veces, así que también es un poco más... El bando favorable ahora mismo, en mi opinión, es el que tiene el equipo de Max. Es que tampoco es uno que sea muy muy favorable, ¿vale? Sí, realmente. Porque a la hora de defender este está bastante bien por los respawns, pero a la hora de meter puntos de uno me parece que es más fácil el otro. Bueno, veamos lo que pasa. De momento en Biyuth, muy serio en la parte central, eliminando ya un jugador en la parte del Lila, va a recoger la bola. Wuril, siempre nos vamos a centrar en la bola, ¿no? Para ver los puntos. Y Wuril yo creo que va a tirar de directo, uno. Tiene que saltar y tirar. Ahí apunta muy bombeado, dentro, creo, muy bombeado. Va adentro, si rebota. Uf, no. A punto, a puntito. A puntito, pero. Pero se la ha bombeado demasiado. Ha pasado la van a devolver, no tienen complicaciones. Uf, ¿no? De momento no se van a arriesgar. No, hasta que no sean cruciales esos puntos, no se la van a jugar. Bueno, de nuevo, Wery, que coge la pelota, le ha gustado, madre mía, la mete desde ahí. Y le nombro el nuevo... Desde aquí sí que la puede meter, tenía que estar rodeado, no puede hacer nada. Los jugadores del equipo de muy bueno, Maxed, muy defensivo, sobre todo Envidian, que ya va a recoger... De hecho, no quiere ni la bola Envidian, ¿no? Está esperando a que la coja su hombro Vietiv, que es Crash en este caso. Yo quiero un arma. Crash avanzando, y yo creo que además va super lagado. Uy, qué pena. Va muy lagado, ¿no? Sí, va muy lagado, ha fallado ese puñetazo lo hubiera dejado totalmente a huevo en la carrera para meter, Envidian que sigue en su posición, sí, pero cuidado que se puede colar Kame, va de uno, va a tirar dentro. Y eso va adentro. Eso va a ser... ¡Oh! Ha pasado. Bien de altura, pero mal de dirección. Sí. Una lástima. Bueno, recogen la pelota, y en va este caso es Crash. A jugarse la Crash. Y Crash va directo, directísimo. Esto es lo que comentábamos, ¿no? Uf, aunque le van a stunear. Eso stun le ha fastidiado bastante la carrera, le va a fastidiar también la vida. Va a tirar de uno, va a hacer dos, ahí va, tira... ¿Dónde vas? A Cuenca, chaval. Además, se ha devuelto automáticamente porque evidentemente se fuera del mapa. Ha ido, no sé si quizás, vamos a ver cómo va de conexión el compañero Crash. Bueno, son tres barras, no es ni rojo ni nada, posiblemente es problemas suyos, ¿no? De conexión. Eso me suele pasar a mí también, que el ping te varía un poco y vas dando algunos tirones. Los microcortes, sí. Es un poco problemático, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con los jugadores, vamos a poner aquí de nuevo los mapas. Y vamos con Javichi, que tiene la bola. De aquí se puede tirar de uno muy fácil, ya verás. Si lo consigue hacer bien, es muy factible. Allá va. Ahí está, calentando. Se está poniendo bien en posición. Eso va directo. Ahí y ahí está. Primer punto. Ha costado, 2 minutos meter un solo punto. Como decía, este bando es más fácil tirarla desde ahí. Es como te tomas tu tiempo. Además, tienes el ventilador para cubrirte. Sí, apuntas ahí toda la cobertura. Y la tiras fácil. Sí, la verdad que sí. Bastante bueno. Bueno, entramos ya casi en la mitad. Ahí viene el módulo, Ahí viene el módulo. Oye, eso es bastante factible para el equipo de Kif ahora mismo, para que liarla un poquito por la parte de la nieve, ¿no? Exactamente. Ese módulo, la verdad que esta vez estando Para Wally le va a fastidiar. De hecho, le van a eliminar y va a coger la bola, supongo que el equipo de Maxed. Sí. Y como iba diciendo, es ese módulo justamente entre medias de una portería y la pelota. Envy acabando con Crash, con el bidón. Despeje la zona, deje, please. Despejenla, por favor, dejen de matarse entre compañeros y despejen la zona. Pem, en la cara. La buena Pem. Por cierto, el otro día se me ha olvidado comentarte. Otro día vi en Londres al señor Tohor con resistencia electrónica en vez de silencio del traje. Interesante porque le ayudó a conseguir un puntito, si no recuerdo mal, 2 puntos de hecho en el mapa de comeback. ¿Sí? Así que sobre todo en comeback, yo creo que vamos a empezar a ver ya más ventajas de resistencia electrónica, ¿no? Aquí está, hace una cobertura un poquito envidia a su compañero que va a intentar lanzar, no va a lograr lanzar del todo. La va a coger Kame y se la van a jugar porque están muy juntos a ir por el camino fácil, ¿no? Sí, ahí ha caído ya. Y ahí va para esa va a ir de uno. Que acaba sacar. La va a hacer el Dio, cuidado que puede hacer el Dio. Vale dos. Y métele dos, qué buena Kame, sí señor. Aprovechando el tiempo de la P, midiendo exactamente cuántos segundos le quedaban para poder saltar, yendo por la parte baja y luego saltando en el momento oportuno para hacer el punto. Pensaba que iba a tirar de uno, pero se la jugó de dos. Le salió bien y envidian que creo que va a puntuar de uno, ¿no? ¿Se va a jugar de dos? ¿De dos? No, va a tirar ya. Está muy tocado, eso va adentro. Sí, va adentro, 2-2. Minuto 15 todavía nos queda. Le veo a Crash bastante mal, la verdad, pero está. Bueno, por lo menos está matando gente, ¿no? Sí. Vale, menos. Y de hecho va a matar a otro con el bidón. Así que bueno, de momento Crash sufriendo un poquito en cuanto a línea, pero se defiende lo que puede. 2-2. Vea, tortazo, me acaba de llevar. Aquí, poniendo el empate, como decíamos, el compañero envidian tirando desde lejos. Más o menos sobre el papel, ¿no? Puntos de 2 en el bando. A ver, Educa Soma, Educa tirado. Edo que. No la ha metido. A punto de coger la Kame, que no le dejan cogerla. Estaba muy bien posicionado para hacer los puntos de 2. Este bando es eso: es tirarla si entra bien y si no la coge alguien y para adentro, ¿no? A los pases. Sí. Pero cuidado con Javichi, que la puede puntuar ya que está esperando en la caja muy atento. A ver si puede lanzar de 1 o meterse de 2. Yo creo que va a intentar lanzarla, ¿no? Le van a pillar debería, por la espalda. Pero no. Y hacer esto es malo porque fíjate lo que pasa antes con Kame, ¿no?
Sí, a ver, quedan 30 segundos. La bola está ahí en medio. Quien la coja podría intentar hacer la carrera. Claro. No se llega a setearlo, tiene Kame. La coge Kame. Uy, va a caer con ella. Está viendo muchas tortas en ese lado del mapa ahora mismo. Ha caído mucha gente del equipo de Kifa. Está cayendo el equipo de Max. La tiene Javi. Quien se marque una buena feed. Vale, ahí está. Vale, quien se marque una buena feed se puede hacer. ¡No! ¡Ese body block! Casi le cuesta los dos puntos al equipo de Maxev. Madre mía. Además, tengo que puntuar también que lo estaba haciendo muy bien el equipo de Maxev, porque ese respawn es muy fácil de controlar. Siempre nacen en la casa del azul, que es el tercer punto caliente. Y bueno, pues eso es controlarles esa zona, simplemente que no salgan de la zona de azul y puntuar. Lo que pasa es que se ha chocado con él, ha sido gracioso. Sí, ha sido gracioso, sí. Bueno, última baja de Crash, consiguiendo con esa bala la última baja. También estamos riendo un poco de eso. Y bueno, vayamos allá con el segundo bando. No te rías, joder, que me río yo. Y entonces sí, entramos en un bucle. Estamos en un bucle y mi risa es muy contagiosa y de ahí no salimos, ¿eh? Bueno, vayamos vamos a vernos con Gueril. Venga, a ver qué sale de aquí. Directita por la pelota. Recordamos, 2-4 en el marcador en el primer bando. Gueril, que quiere comer nieve hoy. Bueno, vayamos con Curse en la parte central en este Biolab. Consiguiendo la primera baja con la SM1, va a... ¡Uy, tienes ahí! ¡Perfecto, Curse, que se acaba de hacer una triple cortada por el señor y Nvidia! Y a punto de conseguir esa canasta, ha quedado la bola, nada, la han devuelto. No estábamos fijando la acción de la bola, pero esa triple baja de Curse ha sido vital, ¿eh? Sí, ¡uy, pobrecito! Esa pen duele. Ha ido directo los... además, ¿eh? Esa pen duele mucho. Bueno, Edu, que sigue aguantando la bola, no la va a poder recoger. Yo creo que Upre está diciendo, este es el bando a priori un poco peor, ¿no? Para puntuar y para defender, bueno, para defender, mejor dicho. Así que van a jugar sobre seguro, ¿no? Sobre seguro, pero solamente con una canasta de dos. Jugar sobre seguro puede significar que te empates. Van a buscar el pase, van a buscar el pase. Va a tirar Javichi a su compañero que está escondido en las cajas. No, de hecho no, va directo y si cae el otro lo intentará coger. Vale, va dos puntos. ¡Qué uy, chaval! Casi. La ha metido, de hecho. Sí, la ha metido, pero casi no, ¿eh? Bueno, pues ahora sí debería jugar sobre seguro. Ahora sí podría jugar sobre seguro. Haciendo, bueno, pues en vez de hacer el pase, ha decidido hacer las coberturas a su compañero y meterse hasta la cocina, ¿no? Así que ahora mismo la tiene de nuevo la bola Javichi. Que bueno, pues que veíamos que el equipo de Max no se le da bien el uplink, pero lo está midiendo muy bien en esta partida. Sí, está presionando muy bien la cobertura de estas cajas. La bola se ha ido muy bombeada. Sí, se ha ido un poco para la derecha. Ha tirado muy apurada, pero se ha quedado ahí la bola, sí, la bola sigue estando ahí. La va a devolver Curse. No, se la lleva directamente. Curse, esto no es muy acertado. No, la verdad que no, muy buena cobertura por parte de Edu. Tiene activado el nexo de correr. Ay, y de hecho eso. Está corriendo, pero como que hoy muy buena. Me ha gustado realmente que haya dicho, voy a morir, voy a tirarle ya, voy a llevarme por lo menos este punto. Sí, porque como intente meter de dos, no voy a poder, me van a pillar. De momento está cómodo el equipo de Maxed, ¿no? No tiene peligro de que le lleguen una vez y le ganen en el mapa o le empaten, ¿no? Ahora mismo tiene 3 puntos de ventaja. Ya iba Crash. Uy, le pillaron la espalda. Triple de Gueril, que pilló muy otra bien más, esa espalda. Team. Otra más para Kame. Full team para ahora el equipo de Kif. Ahora sí por la derecha. Y ahora, exactamente. Allá van. Ahí la lleva Gueril directito que va. Yo tiraría de uno. No, tendría que activarse dos, ya el Exo. Tendría que activarse el Exo. ¡Actívatelo! Ahí es bueno, por lo menos. Se cae. Uf. Pero bueno, ha tirado la PEM justo cuando estaba en el aire. Hizo bien en saltar antes de tiempo para pues ya pillar la PEM en el aire. Y bueno, lo que comentaba, una vez haces un full team en este bando, vas por la parte rápida y haces, obligas a que nazcan, como comentábamos antes, el azul, y haces el respawn, ¿no? Muy y bien. Y más teniendo la pelota que le había tirado ahí el equipo de Maxef en todo el medio. Bueno, pues el equipo de Kif estamos viendo que siempre le gusta remontar, ¿no? Sí, le gusta. En todos los mapas. Sabe que puede hacerlo ya, por ello que va. Y ahora mismo, recordamos, 5-6 en el marcador, 2 minutos largos de partida. Hay mucho tiempo todavía para remontar, sobrepasar y para todo. El equipo de Kif ahora mismo con la bola, el módulo también cayendo. Wally, va a tirar de uno, yo creo, Wally, desde aquí, Debería. Allá va. La varice rompe el saco, ahí está, punto de uno. No. No, se ha colado muy bien. Ha tirado muy un poco a la derecha. Espérate, que todavía cogen. Y ahí está, muy bien, Edu. Teniendo, error ahí de Envy, Sí, Envy, que no ha tenido muy fino el gatillo. Y Edu ha aprovechado muy, muy bien ese fallo para meter confiado, de dos. Se han confiado. Sí. Tenemos ahora mismo el equipo de Kif encima por un punto y todavía quieren más. Teniendo un poco de sangre en ese bando, a priori un poco mejor a la hora de atacar, no más fácil si haces las bajas oportunas como están haciendo. Pero cuidado que le ataca el equipo de Maxes, ¿no? Le van a pillar por la espalda y como coja la bola y se escape puede ser muy peligroso, ¿eh? De momento la bola está en lila, no la va a coger nadie, ahora sí una PEM de Edu para asegurar, aunque PEM es su compañero, le da igual. Sí, da igual, PEM para todos. Toma, puñetazo de Crash por aquí hacia Gueril, la pelota que sigue en manos del equipo de Maxes. Y esto les puede salir bien, ¿eh? A Edu está loco, no sabe dónde está la bola, se la están liando continuamente. Javichi que tiene la bola. Le va a pillar tirar la de espalda, una. Se la va a jugar y mete de dos. Triple de Envy para ayudar a su compañero. Prácticamente esa triple de Envy, en menor su error anterior. Va a conseguir que, a falta de un minutillo, el equipo
después de Maxez, lleven un puntito por delante, ¿no? Sí, pero recordamos que Kif ahora mismo tiene el bando bueno. Podría intentar tirar un triple, de hecho. Yo, si fuera Nvidia, embugaría la bola. Sí, ahí, uy, ahí va, ahí va. Uy, eso le puede salir muy bien a Edu. Va a ser punto de Edu. No sé si va a intentar el triple, va a intentar de dos. Va de dos, y le puede salir muy bien. Ay, ese salto Edu, para intentar baitear un poco las balas. Pero le ha salido siempre al final, sí, de los suplings, ¿eh? Ya no, sí, 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 sí. Madre mía. Bueno, pues error de Envidian, que quiso buguearla, se echó para atrás, no era lo más adecuado. Yo lo había tirado ya a buguear. Ahí, hecho, a buguearla, la buguearla. Exactamente, 9-8 en no el. No la bugueo, la ha tirado, la tirado mal. La ha tirado mal, pues. A campearla, va a campearla, la bugueo, la campeo. Cuidadito, el body block, va a saltar por la ventana, todavía podría tirar de uno. De uno, de uno. No, y ¿quiere dos? ¿Quiere dos? Y vale, ya está sentenciado partido. Madre mía, han jugado todo de dos, ¿eh? No, han querido echar de una ninguna, todas de dos. Y le ha salido bien, ¿eh? Salvo ese puntito que tenemos ahí en el 11. Bueno, pues le escapa el mapa a Maxez, que está jugando muy bien. Sí, se está jugando muy bien, pero bueno, este mapa al final va para el equipo de Kif. Y nos ponemos el mapa, Shoki, vamos. 2-1 a favor del equipo de Kif. ¿De Kif o de Maxez? De Kif, porque ha ganado el primer mapa, ¿te acuerdas con Kame que ha hecho esas 50 bajas en el punto caliente? Cierto es, pues tenemos 2-1 para el equipo de Kif, nos vemos capturar la bandera en Aspen, un mapa que a mí no me acaba de gustar para capturar la bandera. Es típico mapa de tres líneas, con varias rutas entre líneas, pero que demasiado tiene largo. Tiene y dos con pisos. Dos pisos se hace. A ver, el mapa para capturar la bandera realmente es muy bueno. Sí. Pero a mí en lo personal me parece un mapa quizá demasiado lento. Pero porque es el Advanced Warfare, si va a ser otro juego, es súper lento eso, ¿eh? Sí, ya ves, imagínatelo. Impresionante, eso sería ya. Bueno, pues vamos a preparar el siguiente mapa. Yo creo que lo vamos a lanzar prácticamente ya, porque no creo que tenga que hacerse demasiadas clases. Son modos muy parecidos. Dale a play, no vamos a hacer esperar a nadie. Vamos a ver a ver. Recordamos, si gente, que espero que estéis disfrutando aquí de este partidito. Saludos a todos. Espero que pongáis, estáis poniendo por el chat ahora mismo en plan de será ya el 3-1, tendremos el 2-2. Hay que hacer un poco de porra. Y iremos, bueno, vamos a hacer una porra, podéis, sí. Podéis haciendo la porra también de Spirit contra Gamer2. Exactamente. También recordar, tenemos el hashtag en Twitter de SNProCod. Para que ahí pues podáis poner un poco el debate, ¿no? Y recordar que dentro de poco también tendremos premios, ¿no? Exactamente, y también dándole uso a ese hashtag, porque dentro de poco darán premios. Sí, ya estabais en el LoL dando alguna otra cosilla. En el LoL ya damos premios en cada uno de los partidos. Así que dentro de poquito habrá premios en Call of Duty también. Sí, es más, en última porra que tuvimos en el LoL tuvimos hasta un empate. La gente está ahí dándole, joder, caño al hashtag, que pues flipas. Nada, dos skins para cada uno, ¿cómo va pues eso? Ahí, pues eso fue lo que tiene, ¿eh? Bueno, una skin para cada uno, dos. Una skin para cada uno. Total. Y vamos con quién quieres irte, con Kame, que nos han puesto, ¿con quién quieres? No, que Kame está chupando mucha cámara últimamente. ¿Qué pasa, que no se deciden los jugadores? ¿Qué ha pasado? Reinicia. Vamos a tener que parar la partida porque hay un jugador que parece que tiene algún problema. Sí, vamos a se han liado un poquito ahí. Vamos a ver si dicen algo por si acaso, ¿no? Sí. Bueno. Y eso, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque hay un jugador que ha sido concretamente Crash, el que no sé si tendrá algún problema, sí, de conexión, se ha ido un poco de para el lado que no es. Ya, pero bueno, esto no es como vide, ¿no? Yo creo que se ha cambiado a propósito por algún problema o alguna cosa rara. Así que, bueno, pues no sabemos qué le pasa exactamente a Crash. Vamos a dar un par de minutos por si acaso. Uh-huh. Y voy a lanzar la partida. Exactamente. Vamos a meternos aquí a ver si tenemos algo. Sí, vamos a leer un poquito a los jugadores, a ver qué están comentando. No, parece ser que ha sido un simple error de... Sí, bueno, mientras estamos hablando quizás ya le ha dado tiempo a cambiarse las clases y todo, ¿no? Sí, vamos a contar hasta 10. ¿Qué tiene 60 clases? 2, 10, dale. Ya está. Tiene 60 clases, que se dejen los dólares. Los dólares, sí. Seguramente algunos ha dejado el dinero en los suministros, como he hecho yo. Yo lo he hecho para el canal para ver un poco de... A lo que salga, ¿no? A ver, ¿cuánto cuesta un suministro? Hay diferentes packs, se supone, 1-2 euros, se le han puesto muy caro, ¿Un suministro 2 euros? Sí, se han pasado dos pueblos. Lo que pasa es que, claro, tú te pones a pensarlo y dices, claro, es que lo tienen que poner caro porque si lo ponen barato, empieza a comprarlo la gente en masa y se desbalancea el juego. Todo el mundo con armas chetadas. Realmente es que para eso no lo pongas. Claro. Luego hay packs que vienen más por menos dinero, mítico, ¿sabes? Para que eso valen más, pero vienen más. Ah, pero es que si compro esto, el pack solo sale 1,5 euros. Sí, ¿cuánto te ha costado? Sí. ¡Ah, 50 pavos! ¡Ah, qué bien! Yo, por ejemplo, he abierto 20 y me han tocado buenas cosas, pero que ya las tenía, así que han sido como 20 algo euros, un poco a la basura. ¡Ay, la chaval! Vosotros no habéis visto mi cara, pero bueno, mi cara ha sido de dolor, ¿eh? ¿Qué va? Yo no me he dejado nada en el counter. Madre mía, bueno, vamos allá con... estábamos con Kame, no, que chupa mucha, con Javichi nos quedamos. Ahora quedamos con Javichi, que está por ahora avanzando lento, pero seguro, directo que va, por todo el medio. Entonces tenemos esa triple, full team por parte del equipo de Maxev, que va a aprovechar muy bien. Es Crash el que saca la banderola, y ahora mismo si consiguen esa cobertura... Ese trophy, salvando muy bien, creo que se activa un trophy por ahí.
Y se queda solo en Vivian, que no para de correr. Está solo con la bandera. Corre un poco con de ella, lío. Amigo mío, corre zigzag, con zigzag, ella. La lía, la lía. Cuidado con el zigzag, que la lía otra vez zigzag. Sí, 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 bandera muy rápido. ¡Uy, Dios mío! ¿Pero qué me dices? Al final... La han devuelto. La han devuelto, madre mía, pero qué es... Que no puede ser. Le han dejado un tiro y le han conseguido... Iba a ser la bandera más rápida del mundo en este mapa. Y ¡guau, wow, qué rabia! Y además ahora Kame haciendo la contra. Esta parece bastante factible. Los compañeros están haciendo las coberturas. Hay un jugador del equipo de Maxed esperando ahí tumbadete. Le estamos viendo. De hecho, a este... Va, yo me llevo la bandera. Adiós, muy buenas. Se la va a llevar. Además, le van a perseguir todos los... Madre mía, creo que ha hecho mal en llevarse esa bandera, ¿eh? Porque sí, le van a rodear. Y va a ser bandera para el equipo de Kif. Se la lleva un poco yo. ¡Hola! La voltereta. ¡Qué tropiezo más malo, ¿no? Ha sido un poco. Me la llevo y lo que surja, ¿no? Pero claro, es que tenías otros dos ahí. Sí, ha dicho. Yo creo que. Teniendo en cuenta que la bandera está muy pegada a los containers. Ahora en sí, cuanto llegan por de, arriba. De Max es muy bueno. Se la lleva Crash, que le van a dejar ahí un poco. ¿Eh? Uy, el megalagazo de. Que no sé si nos estamos cayendo nosotros. Es un megalagazo. Es un megalagazo, por favor. Es un megalagazo. De... Y madre mía, si es un megalagazo que a poco más y pone la bandera. Pero Dios, o sea, ha hecho ahí el ¿cómo era? Lo de puede que sea un lagazo instantánea, ¿no? Puede que sea un lagazo del modo comentarista que ya nos pasó una vez, ¿te acuerdas? En Uplink. Sí, y de hecho, recuerdo haber visto no, también tomar la bandera en Londres. Fue. En Londres, cuando estaba viendo yo ahí en streaming, el partido que tuviste en directo, también les di un par de lagazos. Sí, aunque este modo comentarista estamos estrenándolo un poco nosotros, ¿no? Porque no sé si otras ligas la han empezado a estrenar, pero hace muy poco. Además, de hecho, la MLG va a jugar con el para el seeding de Estados Unidos. Uh-huh. Va a jugar con el parche antiguo. Así que, de hecho, estrenamos aquí nosotros un poquito, ¿no? Oh, este modo. Por favor. Tenemos que estar ahí los pioneros a la cabeza de todo. Te iba a decir una cosa y es que me da un montón de pena cuando matan a alguien por las pasarelas porque es como que su cuerpo se pierde en el infinito. Y me da pena, realmente. Sí, no, no hay ni foso, ¿no? Va exactamente, ¿no? Al infinito y más allá. Bueno, ahora mismo pues, tenemos aquí un cruce de banderas bastante la está curioso. Mucho el jugador de sí, Maxed, sí, está ganando muchísimo tiempo. ¡Wow! Puñetazo de curce. Claro, eso. Inerto la bandera. Oye, pues muy bien, no sé qué jugador llevaba ahora mismo la bandera del equipo de... La lía mucho, lo que pasa es que no podía aguantar mucho más. Buena baja y por parte de Willy, pero se vaya la bandera. Está el equipo de Maxed como muy precipitado a la hora de sacar banderas y no termina de culminar las banderas. Mala suerte también un muy poco. Sí, realmente esa primera ha sido una mala suerte increíble. Le acaban de devolver la bandera, Crash en la cara, que me consigue una doble curce. Se vuelve que loco, está Crash. On fire, madre mía, Crash, que no sabe a dónde disparar. Willy consigue otra baja curce que está on fire con esos puños del Exo. Y ahora mismo el que lleva la bandera es curce, precisamente. Muévete con él, muévete con él. Bueno, pues curce que va por la parte del subterráneo, haciendo un lío por arriba, la mueve por aquí, por allá. Oye, toma la bandera, que eres tú, pues para ti, venga. Se la quiere llevar el cámara mismo, la acaba de ceder la bandera, como la bola, ¿no? Se la ha pasado un poco. Sí, sí, un poco ahí, venga, para ti. Y bueno, limpiando por último a otros jugadores que quedaban sueltos por la parte del equipo de Maxed, y esto pinta muy mal. Vemos cómo se les daba mal el tomar la bandera, ¿eh? 0-3. Este mapa cuesta mucho un 0-3 el levantar luego. Sí, 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 realmente conseguir una sola bandera en este mapa es difícil. De hecho, por eso es una de las razones por la que este mapa sí, a mí me gusta menos. Que este bando es un poco, el que está en ellos, es un poco mejor. Un poquito. A ver, por una cosa ser un poco favorable, otra cosa es un 0-3 cuando no, queda este minuto no y medio, No será tanto como otros mapas, este es un poco más favorable, pero un poquito solo. No sí, sí, por eso digo, pero una cosa es un poco favorable y otra cosa es un 0-3. Y bueno, por fin va a ser bandera que veíamos sacándola sí, por la parte ya de la les turbina. Tocaba. Después de esos dos mandos rotos que han tenido que tener ya los miembros del equipo de Maxed, sobre todo en esa primera bandera, ya les hace. Rápido, ¡wow! Ha sido luego insta explotado. Sí, por sí, ha sido una cosa rara. Bueno, vamos a ver si el equipo de Maxed consigue meter alguna banderita más, ¿no? Por lo menos, si me queda un minutito, podría hacerlo todavía. De hecho, acabo de ver un jugador que va a lo más atrás que se puede, ¿no? No sé si era Kame, no sé si era un jugador del equipo de Maxed haciendo un poco el lío con la bandera. De hecho, ya la están sacando, la lleva ahora mismo Envidian, sacándola por la... No, por ningún sitio porque la han matado. La sacaba por la parte central, pero la han pillado, quizás no lo hemos acertado, tenía que haber ido por la zona de la turbina. Bueno, turbina, ¿no? Del dome este. Así que, bueno, Crash, que la va a llevar sin mucha confianza porque no tiene ninguna cobertura. Va a ir un poquito a lo que salga. Sí, le canto. Hacer tiempo. Tiempo tiene, pero... Y de momento la va a liar, ¿eh? Esto me gusta a mí mucho, me gusta hacerlo a mí cuando juego también. Irte por un lado, vas por abajo, te vas para otro lado. Esto es ya nuevo, esto es un doble break, ¿no? Sí, esto ya es lo que en rugby se llamaría una cruz. Y se la oye que puede, medio, oye que puede. Tiene tiempo, tiene tiempo. ¡Qué lástima. Pena, lástima! Que... Es el no tener cobertura es lo que hace, ¿no? Que la sacas tan solo que al final te están siguiendo. Por mucho que les líes, te están siguiendo. Exactamente. Y lo tenía muy cerca, no ha dado tiempo a los compañeros a cubrir. Curce consiguiendo esa última baja que no va a poder enviar con la segundos. Muy bien. Esto ya es imposible, ya no aquí se puede quedar. El primer mando. 1-3 para el primer mando, a ver si consigue el equipo de Maxed aprovechar el lado bueno. La verdad que para marcar el equipo de Kif ahora mismo lo tenía bastante más fácil. Porque ya lo digo, la captura de bandera al lado de esos containers es muy difícil de defender. Porque en cuanto, si te quieres quedar en la bandera pegado, caen por encima del container, no te da tiempo a verlos y ya te la han metido. En cambio, claro, en este bando hay ese par de columnas y esa casa detrás, ese tejado, que te lo hacen mucho más fácil. Vamos a ver si aprovecha un poco esa ventaja ahora mismo el equipo de Maxed y consigue remontar un poquito este partido. Sí, además el respawn es bastante más fácil de controlar, un poquito más fácil, es un poco más favorable.
Así que veamos si empiezan fuerte, porque han empezado fuerte, pero no han logrado culminar del todo, ¿no? Vayamos a ver qué hace. Vamos a ir un poco mejor de. Vamos con Kras, ¿no? Que es el hombre que está intentando liar la bandera. Sí, el hombre punta, sí, por así decirlo, del equipo de Maxev. Sí, a Trophy todo, por si acaso. Lo está sirviendo de mucho, pero al marcador no, realmente. Se está sacando banderas, las consigue llegar casi hasta la meta, pero no las culmina. Y buen jumpshot para a punto de estar. Un esponjeo curioso ahí por parte de. Eso con la semana anterior lo hubieran matado, pero se nota que sí que va un poco falto de línea ahí, ¿eh? Sí, eso... también ha dado un pequeño lagazo, sí. La verdad que. No la ha jugado un poco a la contra, un poco ahí la conexión. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que tenemos en Call of Duty. Por desgracia, los servidores dedicados murieron hace mucho. Bueno, es una lástima. Así que vamos con Kame, que consigue ese turno, esa baja saltando. Y que se va a quedar aquí abajo. Que va a verlas venir, que va a saltar. Esto no es lo más adecuado porque te van a pillar por la espalda, compañero Kame. Va a seguir avanzando poquito a poco, hacer un poquito de respawn. Tiene ya dos jugadores enemigos por la espalda. Y de hecho, muy buena bandera me parece a mí por parte del equipo de Kif, aunque le van a pillar. Edo está un poquito solo. Va a intentar hacer el turno y se lo ha jugado demasiado. Es que la Simono ya no está para las cosas. Y encima ha tenido la mala suerte de que se ha girado justamente donde estaba el cartelito de la valla. Sí, es una. No la consigue impactar todas las balas porque estaba la valla, ¿no? Y la Simono no atraviesa casi. Así que ahora le baja para Weryl. Y que de momento las banderas no se mueven mucho. Javichi aguantando en base. Va a verle pasar por la izquierda. Ha visto uno pasar, sabe perfectamente por dónde viene. Ahí le va a cubrir. ¡Oh! Vaya jumpshot ahí ganando el challenge. Kame. Bueno, Kame no, Kame. No, ha sido Kurze, el que lleva la bandera ahora mismo. Y se la va a llevar. Yo creo que la va a meter esta, ¿eh? Pues como la meta, nos tendríamos ya un. Muy bien esperando a ese jugador. Sí, la verdad que bastante bien. Se está haciendo las coberturas él mismo. Es autocobertible. Seamos que hay un poco con su compañero. ¿Esto qué es? He visto un daseo y no me gusta. Pero. Y ahí va, directa. Y ahí estamos. 4 a 1. Autocobertura perfecta. Autocobertura muy buena. Ha visto pasar, ha esperado con cabeza porque sabía que le iba a rusear. Así que, bueno, luego ya tenía que coser y cantar. Sus compañeros hacen la cobertura. Muy buena. Además, ahora esperando con ese a punto de ser una triple baja porque ya solo dejó tocado a uno. Pero bueno, a punto. Vamos a dejarlo en quizás, ¿no? En un quizás, en un lo que pudo ser y no fue. Y ahora mismo el que lleva la bandera, que es Envidian, no cae al suelo. 1 a 4, 3 minutos. Tiempo hay, posibilidades hay menos. Y. Un minuto por bandera está bien, pero es que es de mapa. Es este mapa, realmente. Y ahora mismo, para defender, el equipo de Kif lo tiene a huevo. Lo tiene muy fácil, además Kame es un hombre que le gusta defender muy bien. No sé, ya vimos. De hecho, fue en este mapa también, creo que tomar la bandera. ¿Te acuerdas, Kame? La jugada en el tejado. Sí, eso te iba a decir. Y el equipo de Kif es un equipo que juega, tiene más tiempo, yo creo, que el equipo de Max, y se está dando en algunos momentos, ¿no? A la hora de, pues, que están con esta nueva incorporación que es Kras, han tenido la incorporación de Javichi también en su día, han tenido la incorporación de Envidian también en su justamente día. Justamente ahí donde ha muerto Javichi, detrás de esa columna, también creo que fue a Peluca, le vi defender muchísimas banderas en este mapa. No, estoy hablando de Londres, de otra vez. Una jornada, la primera jornada fue que tuvimos este mapa también. Puede ser. Y bueno, pues es una lástima, ¿no? Que no pueda hacer mucho más el equipo de Marseille, que se va a tener que despedir y que vamos a pasar con el partidazo, ¿no? Porque yo creo que ya no va a haber tiempo. Gamers 2 Spirit, madre mía. Es que mía. Es otra bandera más, que si no me equivoco ha caído por ahí, ¿no? Sí, 1-5 ya en el marcador, quedan 2 minutos, menos de 2 minutos. Difícil, por no decir. Es que además el equipo de Kif no está. Uy, el pisotón de Kras a Javichi. Yo creo que el equipo de Kif no está yendo a hacer. Bueno, está yendo a hacer sangre, pero con cabeza. Sí, sí, realmente. No va a defender. No se han replegado a defender, porque de hecho han sumado dos banderas más. Lo está haciendo. Última, otra vez. Es que es bandera. O sea, esto si llegan a sacarla ya, es bandera propicia. Pero ahí está Kurze, la va a sacar. Y además, fíjate que tiene una defensa. Están haciendo como un cerco muy avanzado. Están todos esperando justamente en la zona del respawn. Uy, doble puñetazo fail. El baile, ¿no? La samba de. Buena triple baja de Edu. Otra más. Eso es una cuarta. Cuidado que puede ser. La 5 pits. Impresionante, Edu. Qué lástima que la pit vaya tan rápido. Pero ahí ha sido 5 del tirón. Increíble. Ha sido Quasi rolling. Pero 5 man rolling también. Sí. Está muy bien. Es uno de los mejores clips. Tenemos al compañero Juan con el mejor clip de los partidos de momento. Pero este se va a poner en segunda posición, ¿eh? Además, ha sido muy bonito. Ha sido diferentes tipos de bajas. Sí, sí. Turno, difícil, además, cadena, pillando saltando. Ahí tiro al pichón, puñetazo, ha sido de todo, sí. O sea, Five Man, muy, muy bonita. Además, en tomar la bandera es muy difícil porque el respawn es más largo y ha tenido la suerte de que uno de los jugadores que venía al principio no había nacido bastante cerca, ¿no? Ah, es lo que tiene, justamente lo que estaba diciendo. Tenía una defensa muy avanzada, una defensa prácticamente en el respawn del equipo. Uy, una melio. Kame. Ahí está. Y madre mía, la melee. Dios mío, ¿cómo mata esto? Justo lo que he dicho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una defensa férrea ahí cercando en el respawn. Pues cogemos la melee y nos ponemos ahí y a metrallar. Han mejorado las ligeras. No como tú te piensas. Han incrementado un 5% la velocidad de movimiento. No es una mega cosa que te digas, guau, qué locura. Pero bueno, son más jugables a la hora de moverte. Hombre, ahora sí no creo que veamos un point más. Un 5%, creas o no, a la hora de moverte es. En el LoL hay un bufo de 5% de velocidad y no veas. Y la gente se mata por él,
Yo además que me gusta, últimamente estoy optando por jugar con ligeras y mis estilos en plan rusa. Yo digo públicas, no digo móvil ni nada de eso, ¿eh? Pues no sé, este buff me ha gustado. Es, o sea, que va, sí, pero aún así un pointman con ligera... Yo en el meta actual lo veo difícil. La melee para estos casos como que tienes que defender o un BID. Bueno, sí, a ver, un rusco sí. A la melee no vas a hacer. Hombre, pero por ejemplo, a ver, pero un BID para poner una buena posición para defender, pues ahí, mira, ahí. Sí, luego rotaciones, ¿sí? Y tal, ¿no? Ahí sí, ¿ves? Eso sí te iba a decir. Bueno, pues 1-6 se lo lleva de calle bastante fácil el equipo de Kif. Vamos a preguntar, ¿no? Quizás a los jugadores del equipo de ¿sí? Gamers2 y el equipo de Speed, a ver si andan listos ya por ahí. Vamos a preguntar. Y bueno, mientras tanto, pues hacer un mini resumen de este partido, ¿no? Mientras vamos invitando. No sé si vamos a cortar, vamos a seguir en directo. Sí, sí, ¿Seguimos en directo. Exactamente, seguimos sí, en directo. Sí, vamos a seguir en directo. Así que bueno, pues vamos a hacer un mini análisis y hablar de un poquito del parche, quizás también mientras vienen, para los que habéis entrado más tarde. Hablamos del parche un poco, sí, señor. Bueno, primero el mini análisis, ¿no? Del partido para los que han llegado sí. Un poquito tarde. Mini, bueno, recordar que ahora tenemos en 5 minutillos, en cuanto entre los jugadores, vamos a abrirla, por cierto. Sí, sí, que el partido de. Spirit, ¿eh? Nivel internacional ya. Nivel europeo, EU. Europeo. Incluso mundial, porque el equipo de Gamers2 está ya clasificado para. Vaya gallo. El equipo, bueno, para NA, para Los Ángeles. Mm-hmm. Y además, no solo eso, sino que consiguieron un seeding bastante importante, porque hubo un poco de salseo en el torneo, ¿verdad? ¿Vale? Explico. Hubo bastante salseo en el torneo. Cuéntame. ¿Tú te enteraste del salseo que hubo? Cuéntame. Bueno, espera, voy a abrir la partida y os cuento el salseo. ¿De momento te contestan? No, pero tú invítalos igual. Bueno, vamos a ir invitándoles y os voy contando el salseo. A ver si les tengo por aquí. No te agrega a. No, no tengo ninguno, por lo que parece. Bueno, de momento vamos a ver si contestan y se van conectando. Os voy a contar el salseo. Bueno, el equipo de. El primer partido fue el equipo de. Bueno, entre españoles, el equipo de Spirit y el equipo de Gamers2. Y ganó el equipo de Gamers2 3-1. Con lo cual, el equipo que ganaba se clasificaba a Los Ángeles y tenía acceso a un torneo de seeding que sirve para. A la hora de establecer cabezas de serie. Para los que no entendáis un poco el inglés, para la pues, en vez de jugar contra Optic Gaming, si tienes un seeding alto, juegas contra uno de yo qué sé, de Brasil, porque me entendáis. Un poquito más fácil, ¿no? Un poquito más fácil, entonces... Sí, para que las grandes finales sean ya con los equipazos, ¿no? Para que no se vayan eliminando en la ronda de brackets. Luego no sé qué pasó, no sé si me acuerdo si fue Infused, creo que fue, si jugaron contra Infused, y uno de los miembros, bueno, perdieron 3-1, ¿vale? Perdieron 3-1, pero... Uno de los miembros de Infused, yo me fijé porque estaba viendo el partido ahí delante de ellos, porque lo hicieron en un cuartito chiquitín, no lo hicieron por directo. Uno de los miembros del equipo de Infused tenía el labio partido y las gafas un poco rotas, y dije, ¿qué ha pasado, no? Y cuando perdió el equipo de Gamers2, resultó que la organización les llamó y les dijo, no, que vais a jugar la siguiente ronda, habéis pasado hasta por free win, porque hemos sancionado a este equipo, concretamente a este jugador, porque tuvo una pelea ayer con otro jugador de otro equipo del torneo. Y además, pelea literal, porque el tío tenía el labio rajado y las gafas un poco jodidas. Increíble. Joder. Así que, bueno, pues ese fue el salseo que hubo, ¿no? Así que se hizo una ronda de gratis el equipo Gamers2 y ya sí, jugó contra One, que es uno de los tops, y ahí perdió, pero bueno, tiene un seeding un poquito más alto gracias a esa disputa, ese salseo que hubo. Ese es el salseo que hubo. Estuvo bastante entretenido el salseo. Pero, wow, tío, irte a Londres. Ya tengo a Tohor por aquí. Voy a invitar al señor Tohor y por otro lado tendría que tener aquí a alguien del equipo de Spirit. No sé si teníamos. Igual la tengo por aquí de haber jugado algún día con ellos, ¿no? Algún otro directo que hemos hecho con ellos. No recuerdo ahora, voy a buscarles. Pero de momento tenemos a Tohor, que ya está invitado. Uh-huh. Uno de los jugadores que empezó. De hecho, empezó haciéndose un BID, me acuerdo, muy malo contra Spitz. Hizo un 0-0-8. Oh, sí, muy mal, un 0-8. Pero un luego 0-7. Lo hizo muy bien en el Uplink y en el TLB. Sí, se lo redimió. Hizo muy bien. Sobre todo en el Uplink se redimió muchísimo. Pero sí que es verdad que tuvo un BID flojísimo, por no decir terrible. Pero bueno, está ahí Method. Bastante bestia. Y bueno, ¿qué nos ponen por ahí? Bueno, tenemos, antes de pasar a... Bueno, después de que explicaste este salseo, sí, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a presentar un poco los equipos. Mientras van entrando y todo eso, vamos a presentar a los equipos a Gamers2, ¿no? Que sí. Tiene un parcial muy bueno de mapas. Coméntanos, Celer. Pues bueno, tenemos aquí el equipo de Gamers2, ya sabéis, formado por Method, Tohor, Legend y JK7, como decían los ingleses, Juenca. Y bueno, tenemos el Hardpoint 2-1 en Hardpoint, bastante favorable hacia ellos. Un Busca y Destruir 2-1. Que raro es que no sea un 3-0, porque realmente son bastante buenos en el Sí, fue el equipo de Maxes, que hemos visto antes, el que se lo arrebató. Uh-huh. Y luego, Uplink son increíbles esta gente. De sí, hecho, ya estamos acostumbrados a los dos puntos de espaldas de Method, ¿no? Y con todo el rato meter puntos. No dejan respirar arriba en este modo de juego. Y luego tenemos Capture the Flag, tomar la bandera. 2-0 también, que es un modo de teamwork. Y este equipo es de España el que más teamwork tiene, obviamente, por eso va a Los Ángeles. En caso de que alguno se pregunte, ¿cómo es posible que en los otros tres modos de juego haya tres partidos y en Capture la bandera 2? Pues porque ganan de 3-0, ganan por, claro, si ganan por buenas 3-0, palizas. Juegan menos BIDES. Exactamente, juegan menos BIDES y capturar la bandera no se da siempre. Y este equipo la verdad que va
On fire, ¿eh? Gana casi siempre por 3-0. Y aquí está su último contrincante. El salseo está servido aquí. Salseo está servido. Equipo de Spirit. Que tiene un parcial excelente porque el único partido que ha jugado lo ha ganado por 3-0. Por 3-0. ¿No? Exactamente. Bueno, formado por Sammy, Flex, Peluca y Eufo. Además dieron un espectáculo increíble. Creo que jugaron contra Cerberus. Y lo hicieron impresionante. Además, nos mostraron uso de armas atípico, spots atípicos. Fue muy bonito ya, incluso para el ojo, ¿no? Sí, por cierto, además, en lo que comentamos antes en el partido, veamos a ver si alguno de estos jugadores, o incluso Methods, consigue, bueno, va a usar la KF5, que ahora os comentaré un poquito mientras van entrando y todo eso. Pero, bueno, aparte de eso, este partido no es el que tienen pendiente, si no me equivoco. Tienen otro pendiente contra el equipo de Kif. Tienen otro partido contra el equipo de Kif. Que hemos visto ahora mismo que han ganado el equipo de Maxeth. Así que, bueno, pues por eso tienen también menos mapas jugados, porque tienen un partido aparte del que vamos a jugar ahora. Sí, tienen un partido pendiente que no pudieron jugarlo porque estaban en Londres. Ahí tenemos esa falla en la puntuación. Así que de momento no ha entrado ningún jugador. Tenemos aquí todavía a Envidia, a Najavich y a Crash, que están un poquito de espectadores, ¿no? Y parece que Methods de momento... No sé si te contestan alguno de los jugadores. Pues vamos a ver si contesta alguno de los jugadores. Señores jugadores, Gamers 2 no puede jugar. What the... Gamers 2 no puede jugar, así que... Nos dice Flex, capitán del equipo de Spirit. Vamos a ver qué disputan los árbitros ahí. Pero bueno, me parece bastante extraño, ¿no? Que den la ¿sí? free win. Luego esto les puede perjudicar bastante. Pero bastante. Sí, porque luego a la hora ya sabéis que en la fase final, que es la fase presencial, esto les puede costar. Ya les pasó, de hecho, en la de Bilbao, que tuvieron un seeding más bajo. Que el seeding es lo que hemos explicado antes a la hora del torneo, del EU. Pues si tienes un seeding más bajo, la cosa es que te puedes enfrentar contra precisamente Gamers 2, en caso de que hagan un seeding el top, te puedes enfrentar con ellos en semifinales, que es lo que pasó, no en la final. Así que esto puede perjudicar seriamente al equipo de Spirit. Bastante, pero bastante. Veamos bastante. Si se lo piensan o si finalmente no va a haber partido. Pues vamos a preguntar si eso no es. A ver. Bueno, o sea que es Flex, ¿no? El que nos ha dicho que Gamer 2 sí, no puede. El propio capitán del equipo contrario nos ha dicho que no puede. Sí, veamos. Tohor está en la consola, está aquí conectado, pero no ha venido al partido. Entonces, no sé si es eso, que no podrán jugar, tener algún torneo pendiente o tendrán cosas que hacer, pero eso les puede perjudicar mucho, la verdad. Muchísimo, además justamente darle un free win a este equipo, ¿no? Claro, es que es su rival directo. Que es su rival directo, exactamente. No es que te puedes permitir... Es que también, o sea, date cuenta, porque si lo haces contra un equipo que a priori es fácil, estás regalando puntos a ese equipo, ¿no? Un partido que tenías asegurado 100%, porque este partido no lo tenían asegurado, se lo tenían que ganar. Y claro, se lo das por la cara, pero también, si hubiera sido un equipo, entre comillas, peor... Y está en la tabla baja, le das un partido gratis también. Claro. Y son puntos que pierdes que eran fijos casi para ti. Entonces, una free win siempre va a ser malo para ti, pero No jugar es perder, y perder siempre es malo. Es que la gente no es consciente de que es bastante malo eso. A ver, pues nos comentan que uno de los jugadores ha tenido alguna... Bueno, puede urgencia. Ser que igual no es free win, igual si es una cosa urgente, a ver, ¿no? Si es algo de urgencia, pues obviamente, y lo han comunicado antes, tendríamos que aplazar el partido. Sí, se puede hacer otro día, sin problema, haríamos un partido extra otro día, como por ejemplo nos debe el equipo de Spirit otro partido. Podríamos hacer una jornada entera de partidos recuperados, por ejemplo el de Spirit, que tendría que jugar dos seguidos, y el equipo de Kif, en este caso el equipo de Gamers 2, que es el que falta. Pues sí, un doble ración de Spirit un día, ¿no? Sí, podría ser, había que hablarlo con los jugadores, con los capitanes sobre todo, y ver qué se puede hacer, pero de momento parece que no va a haber partido porque... pues no, mira, nos han dado free win, nos dice tal cual, no van a coger ni pick up ni nada. No, free win. Quieren dar un free win directamente. Es bastante extraño, ¿no? Pudiendo tener la oportunidad, quizás, ¿no? De hablarlo con los árbitros. Pues bueno, nos dice aquí el señor Flex, ya le digo, capitán de Spirit, que no, que 100% que el propio Tohor, o sea, capitán del otro equipo, del equipo de Gamers 2, que no podían, que Legend no puede jugar y no van a hacer pickups ni nada, directamente free win. Bastante extraño, la verdad. Extraño como cuanto menos. Una lástima, teníamos la expectación aquí para sí, jugar el partido, ¿no? Este partidazo que venía aquí, de repente, realmente me... El salseo post EU. Ay. Así que, pues, si no juego yo, Legend que esto y juego yo, no pasa nada. Bueno, te auto. Estoy en secreto de te autocomentas. Estoy en secreto de quinto jugador en Gamers 2, pero no quiero decirlo. No quieres decirlo, ¿no? Posible picar. Sí, Warrior también estaba como el jugador de Kif, estaba sugiriendo, oye, si se pone un jugador podrían jugar con un picar. Exactamente. ¿No? No yo creo problema. Que Warrior tiene las mismas ganas que nosotros. De hecho, yo el otro día pude apreciar en un partido de LOL que incluso el equipo de Celerius creo que fue, jugó con dos o tres picas. Con tres picas. Con tres. Jugada o sea, no con uno con tres. Que bueno, son cinco jugadores porque son tres. O sea, es más de la mitad del roster, ¿no? Bueno, pues parece que se han desconectado todos, que no hay nadie ni tanto por Skype ni nada, así que va a ser free win. Free win, Spirit se lleva este partido, no vamos a poder recuperar. Además, nada. 3-0. Es que además te llevas 3, o sea, el punto del partido y un parcial de mapas en contra de 3-0. A la hora de seeding también afecta los mapas.
Así que, bueno, lástima para Gamerschuk, que se la va a jugar al final, ¿eh? Va a tener que pelear todo lo que le queda. Muchísimo, pero muchísimo. Pues poco más, chicos y chicas. Espero que hayáis disfrutado de esta mini jornada, ¿no? De esta media jornada. Sí, como si hubiera sido un domingo, pero sin Counter, ¿no? Exactamente. O LOL. Sin LOL. Domingo al final había un mega cambio ahí. Sí, es lo que hay. Espero que hayáis disfrutado de este partido, aún así, de Keith contra Maxis, que quitando realmente se captura la bandera, ha sido un partido súper ajustado. Sí, el tomar la bandera se ha desbalanceado un poco a la mitad de partido, ya ha sido un poco, la segunda parte, un poco de basura, ¿no? Ha sido... Sí. A ver, el equipo de Keith ha jugado muy bien, ha jugado sin complicarse la vida, y el equipo de Maxis ha ido a remolque y no ha conseguido hacer nada. No, pero realmente los otros tres, el uplink ha sido por diferenciado un punto, las rondas del Blade por un punto... El hardpoint por 15-20 puntitos sí, también. Sí, que variante por Kame, ¿no? Partido, al final, sí. Se han echado 50 bajas de Kame, destacar de nuevo. Increíble. Pues poco más. Deciros, agradeceros el estar aquí. Recordad que vamos a volver, como siempre, de domingo a jueves con todos los juegos que tenemos aquí. O sea, Counter-Strike, League of Legends y Call of Duty con equipazos, como siempre. Lástima que a veces pues no fallen. Bueno. Y tener un buen fin de semana. Poco más. ¿Eso qué quieres decir? Nada, pues ya comentaremos el parche de otra ocasión, ¿no? Que le comenté antes, pero no vamos a rellenar aquí por rellenar, ¿no? Así nada, que lo he dicho, que esperamos que haya disfrutado. Un placer estar, un placer con estar contigo aquí, con todos igualmente. Vosotros también. Y hasta la próxima. Adiós.